Hello, bienvenidos al primer webinario IRCAD en español. So it's the only words I can say because the other words, Professor Mariano Jiménez said that I cannot pronounce this kind of words. So I want to say first of all that it is a success because for this first one, you are more than 2,000 different attendees. I have to thank Rita Rodriguez. She's a fellow in IRCAD from Mexico, and she had the idea to do that. And I want to thank also, especially Salvador Conde Morales, because he wants absolutely to push a relationship between the Spanish Society of Flexible Endoscopy, of endoscopy, not only flexible, and IRCAD. So thank you for all the chairmen this morning, especially Eduardo Targarona, Xavier Serra Aracil, so Luis Romagnolo, and again Rita and Salvador. So now it's finished for my part because I don't speak any more Spanish. Have a very good webinar, and Rita, you can start. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon? Non, c'est bon. D'accord. Tu m'as donné? Ah, mais alors, si j'avais su, il n'y avait pas besoin. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este primer webinario en español dirigido especialmente a la investigación. Daré una pequeña presentación sobre de dónde nace esta iniciativa del webinario y por qué es importante la investigación en cirugía. Y básicamente pues agradecer a todos nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy. Ok, bueno, pues como les comentaba, este es el primer webinario en español que se titula Investigación en cirugía. Zoom. You can put little. Right. Yes. Okay. So we are here. Es el primer webinario en español y el IRCAD no solo está conocido por ser un instituto de mínima invasión y de cirugía, sino que también es un instituto que fomenta la inclusión, la diversidad y la globalización, la innovación y el liderazgo. Y en este sentido es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos más de 424.730 miembros, de los cuales 57% son cirujanos y 36% de ellos son residentes y estudiantes. Y no solo eso, y que el español es una de las lenguas más habladas a nivel mundial, sino que dentro de nuestros primeros usuarios está Brasil, España, México y comunidades que son hispanohablantes. Entonces, el perfil que tenemos del cirujano moderno es mucho más complejo de lo que antes llegábamos a creer. Y me gusta mucho esta frase de Mark Ravitch, que fue inspirada en una presentación de la profesora Silvana Perreta, que dice que la cirugía no solo es un lugar y tampoco es un evento, sino que es una disciplina intelectual y que frecuentemente conlleva un procedimiento quirúrgico. Y en este sentido, pues tenemos que los cirujanos actualmente tenemos que
llevar a cabo no solo procedimientos del tracto gastrointestinal, sino que también tenemos que enfocarnos en procedimientos endoscópicos que pueden mejorar el manejo de nuestros pacientes, en cirugía percutánea, que el doctor Mariano Jiménez les explicará mucho mejor que yo, y en realidad aumentada y cirugía guiada por la imagen. Entonces, dentro de todas estas cosas que tenemos que aprender como cirujanos, hay una parte muy importante que es la investigación que nos puede ayudar a fomentar una carrera quirúrgica exitosa. Y quiero agradecerles al IRCAD France, al doctor Marusco, porque gracias a él esto es posible, IRCAD Latinoamérica, y a la Asociación Española de Cirujanos y a todos nuestros expertos por estar el día de hoy aquí. Y le cedo la palabra al doctor Javier Serra Arasil, porque el doctor tomará un vuelo en unos pocos minutos. Ya saben que los cirujanos siempre estamos bastante ocupados y comenzará con su charla de tengo una pregunta de investigación, ¿cómo diseño un proyecto de investigación? Doctor Javier, si gusta comenzar con su plática. Hola, buenos días y buenas tardes o noches para, depende del lugar donde estéis. En primer lugar, tengo que agradecer enormemente el poder estar en este primer webinar sobre investigación en cirugía y camino a la excelencia. Es un honor también estar con el resto de participantes en este webinar, con lo cual yo espero y que sea ya solamente para audiencia todo un éxito. La verdad es que con 10 minutos va a ser un poco complejo, pero intentar dar una respuesta, pero vamos a intentarlo sobre todo de un punto de vista muy, muy, muy práctico, que es como normalmente nosotros nos vemos ante los problemas que pueden surgir ante una pregunta de investigación, ¿cómo diseño un proyecto? Bajo este punto de vista, todos hemos de intentar tener el siguiente problema. La idea que tengo realmente es una idea clínica que va a intentar dar una solución quirúrgica, o bien es una idea de innovación técnica quirúrgica, que eso a los cirujanos siempre se nos da mucho. Vamos a empezar por si la idea que tenemos es una idea que creemos que nos puede mejorar dentro de nuestra práctica clínica diaria. Esta idea la debemos convertir en una hipótesis, es un objetivo principal. Ante ello, debemos buscar exhaustivamente la bibliografía, porque muchas de las preguntas que tenemos ya están respuestas. Si vemos que realmente no está suficientemente respuesta o no hay una respuesta clara, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿realmente es relevante, clínicamente relevante? O bien, de alguna manera, si es relevante clínicamente, ¿es viable económicamente o puedo tener la infraestructura para poderlo desarrollar? Bajo ese punto de vista, indudablemente tengo que establecer un protocolo. Es como los proyectos arquitectónicos. De alguna forma, siempre tenemos que hacer un proyecto antes de hacer cualquier tipo de estructura. Aquí exactamente igual, pero este protocolo tiene que estar estandarizado. Como todo, ya está establecido previamente cómo se deben de hacer estos protocolos, y ya en la revista Annals of Internal Medicine del 2013 estableció el protocolo de establecer el SPIRIT. El SPIRIT no es más que un protocolo que determina cómo se debe de hacer un proyecto de investigación, y está basado sobre todo en lo que llamamos estudios de diseño de intervención. ¿Qué son diseño de estudios de intervención? Cuando nosotros planificamos cualquier tipo de estudios, hemos de saber si lo que queremos hacer es un estudio observacional o un estudio de intervención. Los estudios observacionales son aquellos, los descriptivos, los casos clínicos, la serie de casos, los casos transversales. Sin embargo, cuando queremos dar una respuesta, son aquellos en los que denominamos estudios de intervención, y de todos ellos los que nos van a dar un sentido causal, es decir, van a intentar demostrar una respuesta, son aquellos que todos conocemos como ensayos clínicos o estudios controlados prospectivos aleatorizados. Bajo ese punto de vista,
si tenemos una pregunta y queremos tener una respuesta, el mejor diseño que vamos a intentar resolver es bajo este punto de vista, siempre cuando sea factible, en el sentido de diseñar un estudio prospectivo, controlado y aleatorizado, en el cual, para desarrollarlo de la mejor manera, está lo que es conocido como la guía consort. Que la guía consort no hace otra cosa sino que ayudarnos a intentar diseñar un estudio de estas características de la mejor manera posible. Entonces, lo que sí que tenemos claro es que vamos a hacer un diseño de superioridad, es decir, que queremos que la nueva idea va a ser mejor que la otra, o va a ser de no inferioridad, es decir, nos conformamos que el resultado final sea igual de bueno que el estándar, pero sin embargo, este nuevo tratamiento tiene o bien peculiaridades de menor morbilidad o menos carestía que va a hacerlo mejor. Esto es importante. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera en la forma del cálculo muestral, como veremos más adelante, se halla de forma diferente. Pero sin embargo, en ocasiones no podemos aleatorizar porque éticamente no lo es. Es decir, estamos en una situación donde un estudio es mejor que otro y bajo ese punto de vista, si pensamos que es mejor, no podremos aleatorizarlo porque si no perderemos. En estos casos son los estudios que se llaman prospectivos controlados tipo tren. Una vez que tenemos ya la idea, tenemos el protocolo y tenemos el diseño, es muy importante calcular cuál es el cálculo muestral. Bajo ese punto de vista es importante determinarlo, puesto que hacer un exceso, quedarnos cortos, puede invalidar completamente el estudio. Bajo ese punto de vista existen en las web programas que de alguna manera lo calculan en función de las características del estudio. Por esto es muy importante calcular tanto si es de un estudio de superioridad como si es de uno de no inferioridad. Una vez que tenemos la idea, el diseño y el número, hemos de saber, ¿es viable? ¿Lo podemos hacer en 2 o 3 años? Puesto que si es superior a 4 años, podemos caer en que sean obsoletos. Por eso, en este caso, tendríamos que hacer estudios multicéntricos. Cuando hacemos un estudio multicéntrico, es muy importante la elección de centros y después realizar una política de autorías. El orden de grupo, generar un grupo de estudio, escribir al final el grupo general en el cual nosotros realizaremos, puesto que todo el mundo debe tener su propio protagonismo. A la hora de desarrollar y ponerlo en marcha, requiere la aprobación del comité de ética, tanto del promotor como de los centros colaboradores, y si es con medicamentos, por la agencia del país adecuado. Es muy importante para que la comunidad internacional conozca realizar el registro internacional. De la misma manera que una vez que está hecho, es muy importante que se publique en una revista indexada para dar conocimiento que estamos realizando ese tipo de estudio. Igualmente, en el caso sobre todo de multicéntricos, es muy útil la creación de cuadernos de datos online para que se pueda reflejar y que cada uno pueda saber cómo introducir los datos de la forma más fácil y de la misma manera, a su vez, poder gestionarlos de forma al momento para saber en cada momento en qué circunstancia estamos en el estudio. Y una vez esto, hemos de buscar financiación. La investigación no es fácil. No es fácil, sobre todo, si no se dispone de dinero. Es de importante solicitar a las distintas sociedades, a estamentos gubernamentales, el poder solicitar este soporte económico para poderlo desarrollar. Y una vez esto, adelante. Muchos ánimos. La investigación clínica no es fácil, requiere mucho tesón y después de un gran equipo para que todos nos podamos ir apoyando. ¿Qué ocurre si lo que tenemos es una idea, una nueva técnica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si lo que tenemos es una nueva idea técnica, la verdad es que nos tenemos que preguntar, ¿este nuevo procedimiento es realmente seguro? ¿Se ha demostrado su eficacia? ¿Es mejor que el tratamiento estándar? La verdad es que rara vez se nos han presentado avances tecnológicos mediante una evidencia científica. Bajo ese punto de vista, hemos de saber de que no podemos utilizar nuestros pacientes como conejos de indias. Por eso mismo se ha ideado el proyecto ideal. En el año 2007 y reflejado en
en publicaciones de Lancet de 2009 dan estas recomendaciones para poder determinar el paradigma ideal para desarrollar que una nueva innovación quirúrgica sea realmente segura, eficaz y que pueda sustituir a las previas. El paradigma ideal son las, el acrónimo de idea, desarrollo, exploración, valoración y evolución con el tiempo. Este proyecto, la verdad es que se desarrolla en cuatro fases, donde el segundo se explora en dos, en el segundo A y segundo B, y que recientemente ha determinado una etapa previa, que es la preideal, que se considera esencial antes de intentar determinar con humanos. Las distintas fases de esta etapas del proyecto ideal son, como podéis ver aquí, en relación al objetivo y a los diseños de estudios, una preideal, que es aquella cuando tenemos una idea, hay que hacerlo en simuladores, en cadáveres. Cuando tenemos ya en el estadio 1 la prueba de concepto, hay que hacer casos clínicos estructurados y bien establecidos y todo siguiendo unas reglas del comité de ética. Posteriormente pasamos a la segunda fase, que son estudios prospectivos sobre el procedimiento, una segunda B, que es sobre prospectivos controlados y sobre estudios multicéntricos, donde determinen exactamente esa validez externa donde creemos que esa innovación va a poder ser desarrollada. Un estadio 3, que son con estudios prospectivos y aleatorizados, donde vean realmente el efecto de causalidad, y después una de monitorización a largo plazo. Javier, lamento interrumpirte un minuto para finalizar. Bajo este punto de vista, hemos de determinar que, al igual como existen los ensayos clínicos en medicamentos con sus distintas fases para demostrar la eficacia y seguridad, lo mismo hemos de realizar ante cualquier innovación quirúrgica a través del proyecto ideal. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención y seguro que todos intentaréis seguir adelante con estas fases y realizar una investigación de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Para todos los que no conocen a Javier, él es el profesor coordinador del doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, y para aquellos residentes que desean continuar con su carrera en investigación, probablemente deseen contactarlo. Te agradezco mucho, Javier, y te esperamos aquí en Estrasburgo en unas cuantas horas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la siguiente charla, que es ¿Por qué invertir en la investigación quirúrgica?, de Ramón Vilallonga. Ramón es un gran cirujano bariatra. Él está encargado de la unidad bariátrica y de cirugía endocrino-metabólica del Hospital Valdebrón, y él es uno de los pioneros de la cirugía robótica en España. Y te agradezco mucho, Ramón, por estar aquí, y si puedes iniciar con tu presentación. Vale, muchas gracias. Merci beaucoup, monsieur Maresco, por la amable invitación. Y donc, c'est un plaisir avoir été ici et pouvoir organiser ça avec Rita. Dicho esto, y habiendo agradecido al doctor Maresco, me gustaría compartir mi presentación. Entonces, esta es una pregunta que yo veo que a veces es difícil de responder para la gente, ¿no? Pero es una pregunta que hay que responder en el sentido más holístico, ¿no? No vamos a buscar grandes argumentos, pero sí que es verdad que intentaremos que la gente joven se motive, todos estos cirujanos de Latinoamérica, España, que nos están escuchando, pues que vean, pues que de alguna manera la investigación es lo que es, ¿no? Es decir, un proceso intelectual, experimental, ¿no? Que hay una metodología, como nos explicaba el doctor Chevy Araceli, de manera sistemática, para indagar sobre un asunto o un tema y para mejorar o ampliar o descartar algún procedimiento, ya sea porque tiene un interés científico, social o incluso, y yo creo que aquí centraré una parte de la charla, un tema tecnológico. Yo creo que tienen que tener la referencia que la cirugía es y ha sido toda
desde toda la vida un proceso continuo, pero que creo que se ha acelerado en los últimos años. Les mostraré este concepto que es importante, que hemos superado limitaciones históricas claras que nos acompañaron durante siglos y que ahora hemos cambiado en años, cambiamos evoluciones tecnológicas que son muy importantes, y que esto requiere una investigación que debe dar respuesta a que si este tipo de avances pues son buenos o no. Esto puede ser y puede condicionar evidentemente la carrera profesional de un individuo, de manera que el cirujano se convirtió en un cirujano académico y posteriormente, yo creo, a un cirujano tecnológico. Estos son procedimientos que se hacían, grandes descripciones, cómo evoluciona la cirugía con la cirugía de la ilustración, los grandes avances en el barroco de la anatomía, la fisiología, la patología, la creación de los colegios de cirujanos también en España, muy importantes, y cómo controlamos los grandes triunfos, de las victorias de la cirugía, ¿no? El control de la sepsis, de la hemorragia, del dolor, de la anestesia. Pero fíjense este libro que me regalaron hace muy poco, donde se ve y acaba con una laminilla de lo que es un cirujano moderno con sus ayudantes y enfermeras. Este libro es del año 40, es decir, que han pasado solo 70 años, prácticamente 75 años, para que vean esto. Y este es el abismo que yo creo que tenemos que tener muy claros todos. Una tiroidectomía en el 1904 como cirujano endocrino y una tiroidectomía robótica hecha hace ya más de 10 años, para que vean lo que supone estos avances en este sentido. Y esto es lo que justifica que tengamos que tener una investigación fuerte en nuestro ámbito para explicar muchas de las cosas que hacemos y sobre todo el porqué. Si vemos el número de publicaciones que han ido apareciendo en los últimos años de medicina, pero también de cirugía, pues vemos que han ido aumentando, sobre todo en el último final de siglo, pero también en los randomizados. De manera que siempre la medicina ha tenido más facilidad en publicar y en generar investigación, menos que la cirugía. Y la calidad, y veremos que el método es difícil, nos lo explicarán durante las charlas del webinar, la financiación es difícil, el comparativo es difícil en nuestra especialidad, pero tenemos que ser como mínimo cirujanos académicos, donde tengamos un cierto conocimiento profundo del cuerpo humano, una inteligencia para resolver rápidamente eventualidades. Tenemos que, como se nos exige, tener un balance mental rentable, una habilidad manual que puede ser natural o la podemos perfeccionar, ser observadores y tener también paciencia. Estas características creo que son fundamentales para desarrollar una investigación en cirujano. Entonces, podemos ser proveedores de muestras, un aspecto técnico, podemos investigar en cuanto a lo que hacemos nosotros en nuevos dispositivos y nuevas tecnologías, y también tenemos que motivarnos y el porqué de hacer en modelos experimentales pues cirugía experimental. De manera que yo creo que es una oportunidad porque puedes tener un grado académico. Uno puede hacer a través de la investigación pues un grado académico, grandes académicos cirujanos. Es una oportunidad personal para ir desarrollándose y tendremos gente muy brillante en investigación, muy brillante técnicamente y muy brillante para otras cosas. Pero es entender un proceso de continua evolución dentro de lo que es la carrera de un cirujano, que le dará diferentes rasgos a su faceta poliédrica, de manera que habrá un progreso personal, un progreso para la institución y también para la sociedad. Grandes avances de investigación en cirugía han permitido pues, que también avance y repercuta en la sociedad. Y también tenemos que saber responder a preguntas tecnológicas. ¿Por qué? Porque el futuro necesita investigación para entender qué tecnologías tendrán el mayor impacto sobre la cirugía del futuro, qué significará esto para los pacientes. Tenemos que medir cómo estas tecnologías también e investigar cómo afectan a los pacientes, cómo cambiará la práctica del futuro de la cirugía general, y esto se tiene que investigar. No vale en ver modelos, sino que estos modelos se tienen que medir, transmitir, publicar y contrastar, y también del equipo quirúrgico. Yo creo que el futuro, muy ligado a la investigación, pues pasa por nuevas tecnologías innovadoras para comprender mejor la enfermedad de manera más transversal. Ya no es solo si sangra, se infecta, se drena o se reopera. Yo creo que las enfermedades hoy día hay que tener un amplio conocimiento. Ya no podemos abarcar todo el conocimiento que hay sobre la propia enfermedad que tratamos quirúrgicamente. Hay que trabajar con los equipos más amplios. Tenemos que exigir tener parte importante de estos equipos, y esto pasa por la asociación entre pacientes
pacientes, médicos, donde pongamos el paciente en el centro y en el foco a través de la investigación. Futuro pasa por la cirugía mínimamente invasiva con apoyo de las futuras plataformas, pasa con todos los aspectos ligados con la genómica y el Big Data, conocer mejor los patrones de enfermedad. Podremos predecir si una cirugía será útil o no en función del tipo de cáncer posiblemente, o si mejor ya no operarlo porque el pronóstico es diferente. Trabajaremos con los neoórganos, trabajaremos con la impresión 3D de nuevos órganos y trabajaremos clarísimamente con la inmersión en la imagen. Y todas estas áreas deben ser investigadas. Tenemos que saber si sirven o no los robots, tenemos que saber si sirven o no como factores predictivos los análisis genéticos, si pueden los modelos reproducidos y en impresión 3D ser útiles para reproducir órganos en el futuro y en la imagen, cómo la imagen nos ayudará a ser mejores cirujanos a través de la realidad aumentada, de la realidad virtual y otros aspectos, ¿no? Esto es muy importante y esto requiere una investigación, y creo que son campos tan buenos e interesantes de los jóvenes cirujanos que no pueden decir que no y simplemente probar cosas y pensar que, bueno, yo creo, me iría bien, yo he notado que vamos a medirlo, vamos a poner mediciones, aunque sea difícil, vamos a intentar entender qué pasa con estas tecnologías y por qué la cirugía del futuro clarísimamente va hacia allí. Fíjense, un desarrollo que hemos hecho ahora pues es un grupo interdisciplinar de profesionales en el Colegio de Médicos, donde habrá pues matemáticos, físicos, biólogos, cirujanos, médicos, porque para tratar mejor la enfermedad, el Colegio de Médicos ya tiene claro que necesita un grupo más polifacético de profesionales. La pandemia COVID nos ha demostrado que muchas de las medidas que hemos tomado como médicos sobre los pacientes las han tomado estadistas y bioinformáticos. De manera que todo esto es lo que puede y creo que nos tiene que incentivar y motivar para hacer investigación, para tener la curiosidad, el gusanillo para investigar. ¿Y esto dónde lo veremos? Bueno, pues en la mejora de los quirófanos, en ver las luces, en ver cómo sofisticaremos el interfaz digital entre el paciente y nosotros mismos, de manera que podrá ser muy interesante. ¿Cómo pasaremos? Bueno, un poco lo que ha dicho el doctor Xavier Aselli, ¿no? La práctica clínica, pasaremos por un proyecto porque tenemos una idea, que buscaremos unos resultados y nos darán hoy las maneras de buscar a través de sociedades, fondos, pues desarrollo, innovación, progreso. Yo creo que hay expertos que nos pueden explicar muy bien y lo han hecho muy bien también en su carrera profesional hoy en el panel, para que esto no tenga yo que repetirlo. El take home message, pues yo creo que hay que estudiar cirugía, hay que ir al libro, hay que ir a la base, hay que ir a la historia, tenemos que saber de dónde venimos, cuál ha sido la evolución y este progreso tan intenso que hemos tenido estos últimos años. Familiarizarse con las tendencias actuales. Yo creo que los que tengáis menos acceso, tenéis plataformas muy interesantes como el IRCAT, como centros de reconocido, como plataformas digitales que os permitirán de alguna manera familiarizaros con dónde y hacia dónde va la cirugía moderna y del siglo XXI, que yo ni veré, porque la verán los residentes que aún tienen que entrar seguramente, y entender los fundamentos de la investigación actual, el marco legal de la investigación, y entender que es muy importante pues que esto se haga en un grupo muy consolidado, en gente que tenga iniciativa, con múltiples profesionales, y que trabajaremos con otros profesionales como bioingenieros, genetistas, biólogos moleculares, analistas. Esto lo vemos, lo sabemos, interactuamos con profesionales, y esto es la visión más polifacética, poliédrica que tendremos nosotros en el cirujano del futuro para desarrollarse en la investigación colaborativa con la medicina y todas estas áreas tan importantes. Seguro que les sonará la flauta a algunos de ustedes, porque un día caerán en algún tipo de paciente, en algún centro, en algún experto, y tendrán muchas oportunidades. Yo les quiero agradecer nuevamente la invitación. Para mí es un placer haber podido dar, al menos el expresar, que creo que tiene que haber un interés en intentar entender el porqué de las cosas, sobre todo para los cirujanos jóvenes, y que esto se plasme con una buena investigación en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Una plática excepcional. Muy importante todo lo que se ha comentado, y agradecerte porque también ha sido fundamental para que yo entienda todo el significado y la importancia de la investigación para los cirujanos jóvenes. Quisiera lanzar un poll de preguntas. Si es que ustedes en su institución hospitalaria realizan investigación, para que nos demos una idea de
cuál es la experiencia que tienen los participantes. Bueno, tenemos que más de la mitad de los participantes sí realiza investigación. Y la segunda es, en caso de que realicen investigación, ¿qué tipo de investigación realizan? ¿Si es una investigación básica, una investigación aplicada o una investigación translacional? Damos un poco de tiempo a que contesten los participantes. No sé si el doctor Targarona tenga algún comentario, que es nuestro chairman. Rita, gracias primero de todo. Agradecer la oportunidad de participar en este foro. Primero, felicitarte a ti por la feliz iniciativa y saber transferir al profesor Maresco, que lógicamente ha sido rápidamente coger la idea y proyectar este magnífico webinar. Y bien, y como ya estamos entrando en calor, son presentaciones cortas, pero lo más importante de todo, yo pienso que ya transpira, y es que el cirujano y el cirujano joven, además de ser un buen clínico, tiene que ser cualquier clínico, no deja de ser científico. O sea, no tiene que ser una persona que pregunta y que intenta dar respuestas. Esto en estos momentos está perfectamente sistematizado, existe una metodología, cualquier pregunta puede contestarse, hay toda una sistemática para desarrollar la idea y publicarla, y yo pienso que el mundo digital colabora de una forma espectacular. Espero sinceramente que esto sea la primera piedra, para estimular al mundo hispanoparlante a perderle el miedo, al mundo inglés, al mundo mejor, y pensar que las ideas que son buenas y creativas se pueden publicar y se pueden transferir. Muchas gracias y felicidades, Rita, otra vez. Muchas gracias, doctor. Pues como podemos ver, hay un gran porcentaje de cirujanos que realiza investigación básica, algo que se me hace bastante interesante, y muy poco porcentaje de los que realiza una investigación translacional, que es cómo llevar esta investigación básica hacia la práctica clínica. Continuamos con las presentaciones porque por desgracia tenemos el tiempo muy, muy limitado, y es un placer presentar al doctor Mariano Jiménez. El doctor Mariano Jiménez es profesor de cirugía en la Cátedra de Cirugía General y Mínima Invasión de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y también tiene una cátedra de excelencia en cirugía percutánea y en estudios avanzados de la Universidad de Estrasburgo, Francia, y es el director científico de cirugía percutánea del IHU Estrasburgo y del IRCAT. Y es un placer presentar al doctor, que nos va a compartir su charla sobre el rol que tienen los institutos y las fundaciones en esta búsqueda de la excelencia a través de la investigación. Muchas gracias, saludos a todos. Felicitaciones, Rita, por un trabajo fenomenal que has hecho en organizar este simposio. El primero en español en IRCAT. Cuando hablamos de quiénes hacen investigación, quiénes podrían ayudar en esto, tenemos que en el ámbito privado es complejo, cuando es el ámbito privado solo, porque en el fondo hay un fin de lucro en la actividad y necesidad de resultados económicos a fin de cada ciclo. Esto hace bastante difícil la investigación. En el sistema público las cosas a veces no son tan fáciles tampoco, porque hay un seguimiento de rutinas, normas, regulaciones que hacen bastante compleja la articulación entre lo público y privado necesaria muchas veces para investigación. De igual manera, las universidades, donde tienen un trasfondo principalmente de investigación básica, donde los pasos para la innovación y todo lo que es la translacional, o sea, la investigación que hace de que hoy investiguemos y podamos rápidamente, en 3, 4, 5 años, llevarlo a la práctica clínica, es bastante complejo. Y en los hospitales, el tema es que la investigación que se realiza es más investigación clínica, ver los resultados de las terapias, etc. Y el foco claramente está en la atención de pacientes. Es ahí que los institutos y fundaciones tienen un valor primordial en lo que es la investigación, sobre todo lo relacionado con innovación.
A mí me toca hablar de esto, calculo, porque yo trabajo principalmente en dos institutos y una fundación. En Estrasburgo, en el IRCAT, que es un instituto, y en el IHU, que es un instituto hospitalario universitario, principalmente para lo que es la investigación translacional. Y en Buenos Aires, en Latinoamérica, en Argentina, trabajo en una fundación DAISIM que es para docencia, asistencia e investigación en cirugía de mínima invasión. O sea que mi trabajo casi en el 100% es en estas dos áreas. Cuando hablamos de institutos y fundaciones, sabemos que tienen como misión expandir el conocimiento, generar redes entre los distintos actores. ¿Y qué actores? La parte pública y la privada, la parte hospitalaria y la universitaria, las interespecialidades, porque no solo es cirugía, sino cirugía en combinación con endoscopía, gastroenterología, radiología y otras especialidades, intercarreras, porque hoy no es solamente medicina o el equipo de salud, es la relación con los data science, con los ingenieros de sistemas, etc. Es todo un lenguaje nuevo que tenemos que aprender los médicos y especialmente los cirujanos. Y por supuesto, la relación con las casas comerciales y la industria. Porque ¿cuál es nuestro trabajo? Es qué necesitan los médicos, qué necesita la industria y en el fondo, y lo más importante, qué necesitan nuestros pacientes para tener cirugías más precisas y más seguras y más efectivas. Estas instituciones, institutos y fundaciones son espacios de creatividad. No tienen como objetivo principal una ganancia, determinan sus propias normas y esto hace que generen valor con otros y crean una red de excelencia. En la red, estos nodos, que la idea es generar nuevos productos, nuevos dispositivos y nuevas técnicas, con tres funciones. Asistencia, principalmente en la puesta en marcha, en el uso de estos nuevos dispositivos y técnicas de innovación, el entrenamiento en estas nuevas tecnologías y en investigación y desarrollo, principalmente en todo lo que se conoce como surgical data science, y es la ciencia, la traducción al español sería la ciencia quirúrgica de datos. O sea, no solamente dispositivos, no solamente técnicas, sino la data. La data hoy es algo fundamental en nuestra práctica. Cuando hablamos de investigación en cirugía son dos cosas. Una es relacionado con nuevos dispositivos y nuevas técnicas. Uno es la minimización, que no es exactamente igual que innovación. Es hacer las cosas mejor. Pasamos de cirugía abierta a cirugía endoscópica, laparoscópica y percutánea, a cirugía robótica. Hacemos las cosas con menos agresión, más mínimas, para poder solucionar mejor y poder ver mejor y actuar mejor y lastimar menos para solucionar problemas. Y la otra parte es la innovación, que no es solamente hacer las cosas mejor, sino hacer mejores cosas. Es conseguir un fin a través del conocimiento, pero siguiendo un camino que no se había seguido previamente. Es así que, por ejemplo, acá les muestro en el IRCAT, a la derecha, cómo se crea un simulador para enseñar en ecografía. Y a la izquierda, cómo se crea una nueva técnica en el IHU sobre una técnica percutánea laparoscópica para hepatectomía. Cuando nosotros hacemos los pasos de una investigación translacional, primero se crea, se trabaja en un grupo de innovación. Después hay un abismo donde muchos se pierden, donde esto pensábamos que era una buena idea, pero realmente no funciona. Después lo toman los primeros, son los más adelantados. Después lo toma la mayoría y después lo toman los que lo toman más rezagados. Si esto lo vemos con estas líneas de productividad, es la misma idea con una curva diferente. Al principio pensamos que descubrimos la cosa más maravillosa del mundo, inflamos nuestras expectativas. En la parte del abismo vemos que en realidad vemos todos los problemas. Muchas de las cosas que investigamos quedan ahí. Pero si tuvo su valor real, por ahí no era para un premio Nobel, pero era realmente un avance, vemos que toma su plató de productividad y es ahí donde se utiliza y es realmente un avance. En los países más periféricos, en los países como Argentina, etcétera, nosotros tenemos que innovar y también tenemos que saber qué sirve y qué no sirve, porque no todo lo nuevo es bueno por ser nuevo.
¿Y qué problemas estamos tratando de resolver hoy en los institutos y en las fundaciones donde trabajamos? Bueno, muchísimas. Acá les cuento algunas solamente. Volver visible lo invisible. Un concepto claro de cirugía era que solamente se podía tratar lo que se podía ver. Hoy sabemos que la tecnología nos permite ver más allá. A través de la fusión de imágenes podemos ver tumores que antes no veíamos. Con el ICG, con el verde de indocianina, podemos ver segmentación hepática, como estamos viendo en este video, que antes no podíamos ver. El otro problema que también estamos tratando es la realidad aumentada dinámica. A la izquierda ustedes ven una cirugía robótica, la realidad aumentada clásica. Es muy útil, es muy interesante, pero nosotros durante la cirugía vamos moviendo los órganos. Por otra parte, también la respiración del paciente hace que la técnica de realidad aumentada dinámica, sobre todo en órganos como el hígado, por ejemplo, tan movible, no es tan útil. Es por eso que se están trabajando en diversos modelos de realidad aumentada más dinámica y esto lo están haciendo los ingenieros de Data Science aquí en IRCAD. El otro tercer problema es, o que está tratando de resolver, es la automatización. ¿Por qué la robótica va, en mi opinión, va a reemplazar la cirugía laparoscópica y la cirugía laparoscópica va a ser a lo largo del tiempo conocida como la transición entre cirugía abierta y cirugía robótica? Porque la cirugía robótica nos permite incluir lo que sería un GPS, que no es tan así, pero para que se entienda, nos permite agregar realidad aumentada, nos permite principalmente agregar la automatización. Esta automatización que será parcial o total según las expectativas. Y el cuarto elemento, para terminar, es el entrenamiento. ¿Por qué? Nuestros institutos y nuestras fundaciones tienen que trabajar en entrenamiento porque los avances tecnológicos van más rápido que el entrenamiento de los cirujanos para usarlos. Es así que nosotros hoy sabemos que podemos entrenar cada vez más en forma virtual, por simulación, con simuladores mecánicos, simuladores electrónicos, con animales, con cadáver, para poder llegar a la cirugía ya sin una curva de aprendizaje. Y sabemos que hoy podemos entrenar en forma online. Acá vemos un primer entrenamiento más básico, después tenemos lo que se conoce como terapia, poder formar a través de inmersión, o sea, poder meternos adentro de la formación como si estuviésemos operando, como si estuviéramos en la sala quirúrgica, e incluso esto lo podemos hacer en forma presencial, en on-site, o incluso se está trabajando para poder hacerlo online desde la casa de cada uno, para después llegar a lo que en un futuro podrá incluir en el anterior el metaverso, algo que es interesante. Hoy está aplicado más a la idea de Facebook, etcétera, pero en un futuro se va a aplicar, creo yo, también a la enseñanza y al entrenamiento en cirugía. Para llegar después al entrenamiento on-site, donde unimos un poco todo, ya sea en simuladores, ya sea en simuladores mecánicos como el primero, en simuladores electrónicos como el segundo, o en animales o cadáveres, para recién llegar ya con una certificación, con una idea global a lo que es la cirugía tutorizada. Ahora, para terminar, se habla mucho acerca de, está bien, toda esta tecnología, todo esto de institutos, fundaciones, etcétera, pero ¿se puede aprender cirugía por pasos, por simulación y hacer después unir todo y ir a la cirugía? ¿Eso realmente sirve? Esto no solo está demostrado en papers científicos, sino que está demostrado hace más de 40 años en una película que ustedes por ahí ya vieron, que es Karate Kid. Hace 40 años Karate Kid demostró cómo una simulación, pintar, encerar un auto, totalmente tutorizada para poder hacerlo bien, nos permite tener un resultado perfecto como lo vimos en la película. Bueno, nada más, espero haber cumplido con mi tiempo y si te terminé unos minutos antes, te los regalo, Rita. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Y pues me gustaría agradecerle también a Luis
que es parte de nuestro panel de expertos que está en el IRCAD Latinoamérica. Y si nos puede dar algún comentario de cuál es su experiencia que se tiene en el IRCAD Latinoamérica. Y sobre todo aquí tenemos en el chat muchos residentes que son jóvenes, que están en los primeros años. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les haría Luis a los residentes jóvenes que quieren invertir en su carrera en investigación desde el inicio? Muchas gracias por tu colaboración y pues por hacer que esto sea posible. Hola, hola, Gita. Buenas tardes a todos. Buenos días para las personas de Latinoamérica. Gracias mucho por la invitación. Quería felicitar al profesor Mariscó primero por la iniciativa, que está siempre adelante de todas las técnicas. Un abrazo y felicitar al profesor Jiménez. Rita, felicitarse porque es fantástico que este webinario que está desarrollando. Bueno, primero, tenemos que identificar algunos problemas que tenemos en Latinoamérica. Primero es cómo dejar de ser consumidores para sermos los creadores de técnicas, de devices. Otro es financiación. Este es un problema que tenemos en Latinoamérica. Segundo, vivimos en un continente que tiene muchos problemas sociales. Estos problemas tienes que tener financiación para cómo resolver y cómo desarrollar soluciones para esto. Y un problema serio, los cirujanos son mucho prácticos. Es difícil hacer como Mariano está haciendo, que es desarrollar técnicas de cirugía, colocar esto na cabeza de los cirujanos, que cómo van a hacer, cómo van a trabajar con desarrollo de técnicas, porque no es tan fácil. La financiación, problemas con el gobierno, eso es problemas de Latinoamérica. Si podemos hacer una comparación con robots, en Latinoamérica tenemos en Brasil 84 plataformas de intuitivo acá. ¿Y cuánto tenemos después en Argentina, en Chile, en todos? No conseguimos tener todos esos números. ¿Mas por qué? Porque no es la misma calidad de financiación como conseguimos. Entonces, este es un problema. Lo que estamos haciendo acá en IRCAD Latinoamérica, primero, es desarrollar técnicas de conservación de cadáver para tener una posibilidad de más entrenamientos con más calidad y que podemos simular técnicas cirúrgicas en vivo. Segundo, desarrollar simuladores, porque después de la pandemia, los residentes ficaron casi con nada de entrenamiento práctico. ¿Y cómo vamos a desenvolver simuladores? Este es un problema de Latinoamérica, tiene que tener soluciones. Y otro, que es nuestro último desarrollo acá, fue creamos un hub de innovación en cirugía, en tratamiento para las personas. Este hub, estamos desarrollando startups para identificar los problemas que tenemos en Latinoamérica y intentar desarrollar soluciones. Yo creo que para los residentes que nos están escuchando, tenemos que tener entendimiento mejor de lo que queremos hacer con nuestro futuro. Y el futuro está en acreditar en posibilidades de desarrollo de ideas que van a disminuir este espacio que tenemos de tratamiento del paciente, cómo vamos nos a entrenar de mejores cualidades. Yo creo que la presentación, la charla que Mariano acabó de hablar, fue fantástica, porque el problema es cómo desarrollar técnicas de innovación e identificar nuevas ideas que van a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y calidad de cirugía. Y no es fácil colocar esto en la mente de todos los cirujanos. Las personas vienen para acá, para IRCAD, para entrenar, pero ¿cómo esta técnica llegó acá? Entonces, tenemos que tener esta mentalidad de traer más ideas para Latinoamérica y se juntar todos en un grupo único para desarrollar estas posibilidades para una solución única para América Latina. Este es el problema que tenemos que identificar. Entonces, yo creo que estas algunas palabras, tenemos tiempos muy cortos para hablar, mas
Yo creo que este es un problema y cómo estamos haciendo acá en IRCAD Barretos de Río. Muchas gracias, Luis. Muy importante y comparto contigo. Es diferente el panorama que se vive a nivel mundial, pero también lo comentan aquí nuestros participantes. Dentro de las limitaciones también surgen grandes ideas y la idea de este webinario es que todos los cirujanos que probablemente no estamos en la mejor situación para realizar investigación, empecemos a cambiar un poco el chip. Y yo les quiero hacer esta pregunta a los participantes en su institución, ¿qué tipo de limitaciones se encuentran cuando realizan investigación? Ya sea por infraestructura, por aspectos financieros, por recursos humanos o por otros. Y mientras dejo el pool abierto para que los participantes respondan, me complace presentar al doctor Sánchez Margallo. El doctor Francisco Miguel Ángel Sánchez Margallo es director científico del Centro de Cirugía y Mínima Invasión Jesús Uzón en Cáceres, España. Y el doctor tiene gran experiencia en la investigación, con más de 80 proyectos de investigación financiados, ya sea por entidades públicas o privadas. Y quiero comentarles que cuando yo diseñé este webinario, le pregunté a nuestro director científico del IRCAD, al doctor Miquel Ediana, y me dijo, no hay persona mejor que el doctor Sánchez para realizar esta presentación y darnos realmente todos los tips para encontrar alguna solución a nuestros problemas en financiación que podemos encontrar. Y como podemos darnos cuenta en los resultados, pues un gran porcentaje de los participantes sufren de este problema, ¿no? Aspectos financieros para llevar a cabo sus proyectos. En segundo lugar, la infraestructura. En tercer lugar, los recursos humanos. Y le doy la palabra al doctor Sánchez Margallo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hola a todos. Buenos días y buenas tardes. Gracias por la invitación a este seminario web, al IRCAD y a la Asociación Española de Cirujanos. Y en mi caso voy a presentar una visión muy genérica de cómo conseguir financiación en España para llevar a cabo las tareas de investigación y desarrollo enfocadas sobre todo al ámbito sanitario, biomédico y quirúrgico. A ver si me deja pasar. Bien, cuando recibí la invitación se me encomendó la tarea de responder a esta pregunta de cómo conseguir financiación para que las ideas, los proyectos, las pruebas de concepto pudieran ver la luz. Y el enfoque de esta charla es sobre todo hacia residentes en sus primeros años de trabajo y animarles a realizar tareas de investigación. Y en estos 10 minutos nos vamos a centrar fundamentalmente en las convocatorias de proyectos públicas, privadas y en otras alternativas que también nos pueden permitir conseguir fondos o recursos para llevar adelante nuestras investigaciones y espero que les pueda servir de ayuda. En primer lugar, yo no soy experto en conseguir fondos, pero sí les puedo transmitir nuestra experiencia de los últimos años, como comentaba anteriormente. En los últimos 15 años de gestión y desarrollo de proyectos de investigación hemos participado en 21 proyectos europeos, 60 proyectos del plan nacional, 48 proyectos del plan regional, 25 proyectos privados y sobre todo hemos acompañado más de 208 proyectos a empresas para desarrollar tecnología, en algunos casos certificadas por la FDA americana y la Agencia Europea del Medicamento. Lo primero es analizar la inversión, lo que se llama mal llamado gasto de I+D en nuestro país. En España se invierte un 1,25% del Producto Interior Bruto. A partir de los años 80 se empezó a incrementar progresivamente la aportación del Estado, pero como vemos en la gráfica, en el periodo 2010-2015, relacionado con la crisis, se produjo una disminución. Y sobre todo hay que destacar que en las épocas de crisis se produce una obsolescencia de los equipos, fundamentalmente de los equipos relacionados con la ciencia y sobre todo se pierden recursos humanos, se pierde personal relacionado con la ciencia y todo esto tarda tiempo en recuperarse, como se aprecia bien en la gráfica. En España se prevé el incremento de la inversión pública en los próximos años, por tanto es una buena oportunidad para la gente joven para poder incorporarse a la carrera investigadora y supone una nueva oportunidad para las generaciones de clínicos y científicos de nuestro país. Vemos en la gráfica también la inversión extraordinaria en tiempos de pandemia y cómo se prevé incrementar la inversión en los próximos años para aproximarnos a la media europea, aunque no deja de ser una decisión de tipo político. No sabemos qué ocurrirá.
Por inversión de Producto Interior Bruto, según el Eurostat, en España se ha invertido el 1,14% del Producto Interior Bruto, lejos del 2,19% de la media europea. Por tanto, en España se necesitan mejorar estas cifras y llegar a ese 2% del que tanto se habla y que nos permita estar a la altura de nuestro entorno europeo. Y sobre todo, bueno, pues en esta gráfica vemos la inversión en Producto Interior Bruto en I+D, liderada por países como Corea del Sur, Israel, Japón, Finlandia, Suecia, y en volumen de inversión económica liderada por China o Estados Unidos, como donde vemos que la esfera es mucho mayor. Otro dato interesante es también el número de investigadores por millón de habitantes. Como vemos, España, nuestro país, se encuentra en la parte media, unos 3.000 investigadores por millón de habitantes, que bueno, no deja de ser una cifra también bastante baja. A pesar de la baja inversión, España representa el 3,1% de las publicaciones mundiales, con un tanto por ciento de excelencia bastante alto por número de citas por artículos, y en cuanto a patentes, bueno, pues solo suponemos el 1% de la Unión Europea, fundamentalmente porque tenemos dos limitaciones en nuestro país. Una es el reducido tamaño de tejido empresarial y otro, pues la falta de coordinación y colaboración entre la universidad y el sector privado, que bueno, no deja de avanzar en el país. Una vez introducida la situación, bueno, vamos a diferenciar diferentes ayudas. ¿Quién es el promotor para financiar la investigación? Puede ser una entidad privada, una empresa, una banca, fundaciones, una entidad pública que presenta la ventaja de no tener que devolver la ayuda, y aunque hay que competir con nuestra propuesta. Y otras opciones son créditos, incentivos fiscales a empresas y otras modalidades menos utilizadas en nuestro país, como son el mecenazgo o el micromecenazgo, lo que se conoce como crowdfunding. Aunque no están recogidas todas, he intentado destacar algunas convocatorias privadas. Por ejemplo, la Fundación MAFRE destina 300.000 euros a investigación en promoción de salud y previsión social. La Fundación Mutua Madrileña de Accidentes destina hasta 150.000 euros por proyecto en varias líneas de actuación: oncología, trasplantes, enfermedades raras, COVID-19... Y tiene también una categoría especial de 300.000 euros por proyecto para fomentar la I+D entre comunidades autónomas a través de institutos de investigación. La Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, destinó 16 millones de euros en 2019 para proyectos relacionados con oncología y también con una aportación especial para el COVID. Tiene ayudas para desarrollar proyectos de investigación en oncología y también fomenta ayudas en la carrera investigadora para la etapa predoctoral, postdoctoral, para especialistas, residentes, clínicos e investigadores. Otras opciones, habitualmente todas las ayudas ya de investigación necesitan acceder a la documentación y el envío de solicitudes a través de la web. Aquí vemos, por ejemplo, la plataforma o el acceso a la plataforma de la Fundación La Caixa. En este caso, la Fundación tiene diferentes programas para incentivar la I+D, el desarrollo también de productos y proyectos innovadores en el área de salud. Tiene a través de su programa la financiación de investigación en oncología, enfermedades cardiovasculares, neurociencia, incluso la cirugía endoscópica a través de un programa. Incluso promueve la realización de proyectos europeos. Tiene diferentes convocatorias para investigación en salud, tanto básica, clínica, traslacional, ayudas de movilidad, desarrollo de productos innovadores, la I+D en la COVID-19, desarrollo de proyectos con el MIT de Boston. En nuestro caso, estamos desarrollando actualmente un proyecto con el MIT relacionado con fatiga y ergonomía en cirugía laparoscópica, que ha sido financiado por esta entidad. Otras posibilidades, pues, por ejemplo, quiero destacar las sociedades científicas como la Asociación Española de Cirujanos o la SECO, que tienen ayudas para sus socios, que incluyen financiación de proyectos multicéntricos, unicéntricos, becas de formación, premios. De esto creo que nos va a hablar el doctor Salvador Morales al final de la intervención. Y también los colegios de médicos, las academias de medicina tienen diferentes premios y ayudas relacionadas con la investigación para profesionales sanitarios. Tampoco nos podemos olvidar del papel de la industria farmacéutica en la promoción de la formación de especialistas con diferentes ayudas, también para desarrollar proyectos. Ahí he puesto un ejemplo, la Fundación Merck, aunque son múltiples los laboratorios que fomentan la I+D sanitaria en nuestro país. Bien, en cuanto a la financiación pública, la fórmula más empleada por los investigadores suelen ser a fondo perdido, es decir, no tenemos que devolver el dinero, simplemente firmamos un contrato con la agencia que nos financia y debemos llevar a cabo nuestro proyecto. En España se publica a través del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, que fue aprobado en junio de 2021.
No obstante, cada comunidad autónoma suele tener un plan de investigación con diferentes directrices, programas, líneas estratégicas que incluyen siempre un programa de investigación en salud. En nuestro caso, en Extremadura, disponemos de una plataforma que es el SETI, el Servicio Extremeño de Ciencia y Tecnología e Innovación, y donde se relacionan las solicitudes de proyectos, los currículum del grupo investigador, las convocatorias de proyectos, incluso es posible revisar los proyectos. Y el programa de I+D de salud normalmente suele recoger las líneas prioritarias y las temáticas de interés que van acordes con el Plan Estatal de Innovación e Investigación. El Plan Estatal de Investigación tiene una serie de líneas estratégicas nacionales, se han establecido una serie de programas y subprogramas, y vamos a ver en el caso de la salud, en cuanto a las temáticas y líneas estratégicas relacionadas con la salud, el Plan Estatal, las líneas estratégicas que se relacionan o que se recogen para los próximos años, para los próximos 2 o 3 años, son la medicina de precisión, las enfermedades infecciosas, las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas. En nuestro caso, estamos participando con propuestas relacionadas con robótica en cirugía mínima de invasión, impresión 3D, bioimpresión, relacionadas también con la medicina de precisión. Y también dentro de estas líneas estratégicas están el cáncer, el envejecimiento y las enfermedades degenerativas. En este plan estatal tiene una serie de objetivos, sobre todo desarrollar o fomentar la realización de actividades de I+D, la coordinación de programas entre comunidades autónomas, el carácter multidisciplinario y, sobre todo, es importante el impulso a los jóvenes investigadores principales para desarrollar la investigación en nuestro país, fomentando también el trabajo en redes, centro de investigación en red, etc. Dentro de lo que son los programas propios, los programas de investigación de este plan estatal, dentro del subprograma Generación de Conocimientos, en cuanto a los proyectos de investigación en I+D en salud, que normalmente se articulan a través del Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III, los más conocidos son los FIS, que posiblemente ya la gente con más edad hayamos todos solicitado, y otros proyectos de salud pueden depender de la Agencia Estatal de Innovación para llevar a cabo desarrollo tecnológico en salud y participar también en redes temáticas relacionadas con salud que favorecen la colaboración con otros colegas o con otra gente que trabaja en nuestro campo. También la transferencia de conocimiento se puede llevar a cabo, por ejemplo, para conseguir financiación para llevar a cabo ensayos clínicos de medicamentos o terapias avanzadas, en investigación clínica independiente, proyectos, como comentaba, de desarrollo tecnológico en salud, ayudas para certificar nuestro laboratorio con BPLs o GMP, también participar en plataformas como ITEMAS, ISPARROT, NANOMED, FENIN, donde nos ponemos en contacto con otros colegas que trabajan en nuestro área y podemos presentar solicitudes de proyectos. En nuestro caso, por ejemplo, nos acabamos de incorporar a una red temática, una red de terapias avanzadas para trabajar con otros colegas en terapia celular y en otras tecnologías avanzadas en los próximos 3 años, colaborando grupos de investigación básica, clínica y preclínica dentro de la misma temática. Otras ayudas que podemos acceder en este plan estatal es a la renovación y adquisición de equipamiento, el equipamiento científico y técnico, así como desarrollar también proyectos con empresas para desarrollar tecnología que pueda acabar utilizándose en el Sistema Nacional de Salud. En cuanto al personal investigador, en su etapa predoctoral existen diferentes opciones de contratos asociadas, por ejemplo, a los proyectos FIS, los contratos Río Ortega, doctor, cuando la cierva. Sí. Lamento interrumpirlo, estamos justo en el tiempo. Vale, un minuto más. Muchas venga, gracias. Pues voy rapidito, otro tipo de contratos y básicamente comentar aquí que con los MIG se quiere convertir todo esto en un tenure track, es decir, en el nuevo borrador de la ley de la ciencia, dar estabilidad a los especialistas, a los MIG, y comenzar a definir la carrera investigadora en España. La idea es que se puedan concatenar 3 contratos y hacer una evaluación y que se estabilicen para generar la carrera investigadora. Pasamos y rápidamente iba a hablar de los programas europeos, simplemente como dato de interés para lo que es la investigación. Además de elaborar nuestra idea, es importante tener nuestro currículum normalizado y actualizado. Existen diferentes plataformas para poner nuestro currículum y poder solicitar proyectos nacionales y proyectos europeos. Y bueno, debemos también actualizar nuestra red de colaboradores e investigadores que nos acompañen en los proyectos, y es fundamental estar informados en diferentes convocatorias, en plazos, mediante suscripciones, newsletters, etc. Espero que haya sido de utilidad y, por supuesto, queda enteramente a su disposición para cualquier consulta o ayuda que les pueda proporcionar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Es bastante importante, ya que vemos que pues,
la mayoría de los participantes que tenemos tienen limitaciones en este sentido. Y nos movemos a la siguiente charla, que es por el doctor Eduardo Targarona, que el doctor ya lo presenté, pero evidentemente no necesita presentación. Él ha sido presidente de la Asociación Endoscópica Europea de Cirugía y será el presidente del Congreso del World Journal of Endoscopic Surgery ahora en Barcelona. Y agradezco porque también ha sido uno de mis mentores, al igual que el doctor Ramón Vilallonga. Y lo dejo, doctor, con su charla. Está en mute, si puede permitir el audio. Perfecto. Okay. ¿Se oye bien? Excelente, muchas gracias. First of all, thank you, Jax, for have the opportunity to collaborate in this meeting, especially to give the opportunity to Rita to develop this wonderful idea. I think that the Spanish language people is a very important group of people. Y la segunda es para Rita, realmente. Hay que decir también de que estuvo con nosotros en el máster de cirugía endoscópica de hace ya 2 años y para mí realmente es espectacular, es súper satisfactorio ver que tiene una proyección académica y que por tanto sí se puede y ella es un buen ejemplo de que el cirujano se puede formar y puede investigar. La tarea que me pidieron es hablar un poquito, es dónde publicar. Para hablar de esto quiero decir, mi background es que soy el, he estado con, vinculado a Surgical Endoscopy, soy el sello editor de cirugía española, la revista española de cirugía con sencilla pero honesta y muy satisfecho de estar en ella. Tengo un index H de 50, después comentaremos, significa que tengo 50 publicaciones que han sido citadas al menos 50 veces y esto yo creo que es un factor que entenderéis mejor cuál es la importancia de publicar y además estoy vinculado a un número de revistas. La información, en el momento actual, el conocimiento hay que transmitirlo. El conocimiento no se puede esconder. Antes se decía el que no publica muere, pero el siguiente paso es que lo que se conoce se tiene que publicar y se tiene que diseminar. Es una historia corta, de algunos aproximadamente unos 300 años, y en el ambiente quirúrgico las revistas no tienen más de 100 años. Sin embargo, en el momento actual, y yo creo que como consecuencia de el desarrollo del milagro digital, del desarrollo digital, el mundo de las publicaciones es espectacular. Y la diseminación de información es a través de múltiples revistas y múltiples medios. Y esto es una gran virtud, es una gran ventaja, pero también puede convertirse en un verdadero laberinto para el que empieza y además lleno de trampas, con revistas de calidad y revistas en las que prácticamente no tenían que existir. El mundo de la publicación es un gran negocio, mueve un montón de dinero y además porque precisamente mueve el conocimiento y el conocimiento es lo que hace al fin y al cabo desarrollar el mundo. Y lo que se intenta también es poner un poquito de orden dentro de estos conceptos. Primero, cuando aquí se dónde publicar, primero hay que conocer bien el mundo editorial y conocer cómo son las revistas. Aquí nos podemos dirigir a dos targets. Hablar en castellano es más fácil porque entiendo que los que oyen han tenido los mismos problemas que hemos tenido, pues yo mismo hace unos años, o aquí en España los que tenemos para movernos en el mundo científico a nivel internacional. Lo primero de todo es que tienes que estar bien familiarizado con el mundo de la publicación. Esto es relativamente fácil, pero tienes que entender bien, tienes que conocer las revistas, tienes que saber cómo están estructuradas las revistas, tienes que saber buscar revistas y haber leído, mirado, conocerlas, saber dónde están y saber lo que ofrecen. Es por ello que es importante saber exactamente cómo puedes conseguir los artículos online y después cuáles son los artículos más importantes que se pueden ofrecer en el momento actual. Seguro que a un residente de quinto año, un adjunto joven que tiene un vídeo espectacular lo gustaría publicar y a lo mejor este residente cuando ya lleva 10 años y ya es un máster en investigación, tiene un estudio prospectivo randomizado que tiene otro destino. Por tanto, hay que buscar y hay que ver exactamente cuáles son los puntos en los cuales este aspecto de información o de conocimiento que tú quieres transferir, dónde lo puedes colocar. Pongo aquí ya y lo veréis varias veces el tema del idioma. El idioma es un problema, no es una barrera, no es una dificultad. En el momento actual, el idioma internacional del conocimiento es el inglés.
y por tanto hay que tener en cuenta este aspecto. Y esto para el hispanoparlante no es fácil. Necesitamos gente que habla en inglés, que escriben en inglés, que son nacidos conociendo inglés, o si no, tenemos que buscar ayuda para que nuestro artículo esté escrito en un perfecto inglés. Y después hay que conocer también, en el momento actual, como he dicho antes, todo el movimiento, todo el sistema digital mediante el cual se reciben y se editan los artículos que se publican. Como he comentado antes, depende de la situación que tú tienes. Yo creo que a la hora de buscar dónde publico, pues va a depender de lo que tienes. Es diferente el caso clínico excepcional, que probablemente te lo van a aceptar en poquísimas revistas, hasta el estudio prospectivo randomizado, una revisión sistemática y metaanálisis, que si están bien hechas, no tienen barreras. Y esto lo remito. Si es de calidad, no tienen barreras. ¿Cómo hay que, para esto, qué hay que hacer? Esto se ha comentado antes, lo ha comentado el doctor Serra. Primero de todo, estamos hablando de conocimiento. Por tanto, tienen que ser cosas nuevas. ¿Es realmente nuevo? Casi todo está inventado, casi todo está pensado, pero a veces hay ideas originales. Y si tú tienes esta idea original es oro. Pero tienes que confirmar que realmente esta idea es original, tienes que ver si es absolutamente original, simplemente confirma información previa o complementa la información previa. Porque en función de esta pregunta, la calidad de la información que se genera es de mayor calidad o no, y por tanto puede intentar optar a una revista de más impacto, una revista de mayor nivel. Por eso es importante también definir y pensar el tipo de revista antes de iniciar el estudio. No podemos tener artículos y decir, bueno, ¿a dónde lo envío? Va a depender de muchas cosas. Si el artículo es un artículo técnico, es clínico, es observacional, es un metaanálisis, es un artículo de revisión. Si el tema del estudio a lo mejor es un tema de ámbito general en cirugía o si una cosa mucho más especializada. También si quieres, si te importa dentro de tu entorno, pues el factor de impacto que pueda tener esta revista. Algo que cada vez es menos, es importante, pero es bastante similar porque cada vez se acelera mucho, es el tiempo de proceso del artículo. Y también un concepto nuevo que tenemos que estar familiarizados si lo vamos a publicar en abierto, o queremos publicar en abierto o no. Y finalmente, como he comentado, repito otra vez el idioma. Las revistas hay de muchos tipos, que es decir, tipos de revistas científicas en general. Nosotros habitualmente nos movemos en un ámbito mucho más especializado y habitualmente son revistas de medicina en general o revistas especializadas médicas o quirúrgicas. Y después tenemos que tener en cuenta si estamos dentro de un entorno de una sociedad en la cual muchas veces pues, podemos enviar trabajos realizados vinculados a esa sociedad, a dicha revista. Hay que saber también, pues hemos comentado antes el tema del open access, que después hablaremos con un poquito más de detalle, y esto es un poquito la mentalidad que tienes que tener cuando analizas el artículo que tú tienes. ¿Cuál sería el resumen? Un resumen breve, inicial. Si tú tienes un buen tópico y es original, cree en él, es posible, lo puedes hacer, y cree en ti mismo, tú lo puedes hacer, pero tienes que seguir una sistemática dura y exigente, pero que se puede hacer. El inglés es un talón de Aquiles para los que no hablan inglés de forma habitual, pero sin embargo es una buena inversión pagar para tener una buena traducción, y eso es especialmente importante. Y por tanto también el consejo es piensa grande, piensa publicar en el New England o en el Annals, pero debe ser muy realista. La inmensa mayoría de las revistas tienen una tasa de rechazo superior al 90 y al 95%. Solo Cirugía Española es una revista sencilla, tiene una tasa de rechazo del 70%. Por tanto, hay que estar muy seguros y hay que hacer muy bien el trabajo que quieras hacer. La metodología se ha comentado ya previamente. Lo primero de todo es un tema original. Realmente no es publicar por publicar. Aporto algo y para esto tienes que explorar las bases bibliográficas. Una metodología adecuada, y esto es especialmente importante, esta página web, Equator, es la que resume todos los checklists y protocolos que ha comentado antes Xavi Serra, en la cual están las normas de cualquier tipo de publicación. Más inglés, pide ayuda. Cualquier residente joven, cualquier adjunto joven, no sabes, necesitas opinión. Por tanto, pide ayuda y opinión. Cualquier artículo, revisa y reescribe. Revisa y reescribe hasta, se dice que hasta 6 veces no está maduro un artículo. Hay que realmente redondearlo, es como una pintura inacabada. Y después algo muy importante, cuando envías el trabajo a la revista, cumple todos los requisitos de la revista. No hay nada peor que enviar un artículo a la revista y que te lo envíen
porque te lo devuelvan, porque la bibliografía está mal puesta o porque tiene 200 palabras más de las que se piden. Sigue el proceso editorial rápido, de una forma pulcra, educada, aunque el revisor te esté tratando mal, y contesta a los revisores con el máximo detalle, porque el editor valora mucho que el cirujano, que el autor se esmere, aunque sea para decir que no está de acuerdo, para recusar al revisor, pero contesta al revisor con detalle. Y finalmente disfruta cuando te llega la carta que te dice que te acepta el trabajo, que es una sensación que únicamente que la gente que tiene interés académico pues experimenta cuando recibe el mail diciéndole que su revista, que su artículo está aceptado. Aquí también me gustaría comentar algún aspecto de lo que corresponde a la bibliometría. Dice, muy bien, ya tenemos nuestro artículo publicado, pero como hemos dicho antes, estamos hablando de conocimiento, y el conocimiento hay que gestionarlo de alguna manera. Voy a hacer únicamente hincapié en un par de aspectos que todo el mundo conocéis. Lo que no está indexado no existe. Y para que esté indexado, y el padre de todos los índices es el PubMed, necesita tener unas características mínimas. La revista tiene que tener unas características mínimas de puntualidad, de calidad, de referees, etcétera, para que pueda estar indexada. Por tanto, un aspecto muy importante, si queremos publicar algo, tiene que publicarse en una revista que esté indexada. Y después, posteriormente, tenemos una revista que pueda ser citada, que esté también en el Journal Citation Report. Esto es la Clarivate Web of Science, es el responsable del Impact Factor. El Impact Factor, ahora lo comentaremos. Esto, como hemos comentado antes, es un gran negocio y diferentes editoriales, por ejemplo, el Sevier, pues intenta tener su área de conocimiento mediante Scopus. Pero como he dicho, como he comentado, la revista tiene que estar indexada y la revista, lo más importante, es que esté citada. ¿Qué significa que esté citada? Muy sencillo. Si te citan, es que lo que dices tiene sentido y tiene interés. La inmensa mayoría de los artículos no se citan nunca. Con esto tenemos dos maneras de clasificar la calidad de un artículo o la calidad de una revista o la calidad de un autor. Son dos maneras diferentes. El impact factor, el factor de impacto, es una medida muy sencilla. Simplemente es las veces que se ha publicado, que se ha citado los artículos de los dos últimos años en el último año de una revista. Es decir, tú sabes que un artículo, y con esto se puede hacer un ranking en el que partimos, por ejemplo, en el momento actual del JAMA Surgery con un impact factor de 11 y Annal Surgery de 10. Nosotros, por ejemplo, tenemos en estos momentos un impact factor de 1.6. El impact factor, lo que dice, califica a la revista porque tiene artículos muy citados y califica a los artículos a los autores que son capaces de esto, de que sean muy citados. Pero el hecho de que tú tengas un artículo publicado en esta revista, lógicamente es importante porque has podido publicar en esta revista, pero sin embargo lo que es importante es que este artículo que tú has publicado sea utilizado, sea citado. Este es el interés del índice H. El impact factor cualifica a la revista, el índice H cualifica al investigador. El índice H te dice el número de artículos que han sido citados las mismas veces. Por eso he puesto el ejemplo mío, en el que 50 artículos han sido publicados al menos 50 veces. Un cirujano puede tener 200 artículos, pero un impact factor de 100, y otro tiene que tener 2.000 artículos y un impact factor de 20, simplemente porque sus artículos no se citan. Y esto es lo que da valor, da característica de lo que este cirujano, lo que publica, es interesante. También otro aspecto a tener en cuenta es que las revistas se clasifican en función de su orden, en función del impact factor, y a nivel de poder mesurar la calidad de un tema, pues es importante si una revista está publicada en el primer, segundo, tercero, cuarto cuartil o en los primeros deciles, en los 10 primeros números de la lista de revistas, por ejemplo, en cirugía. Y estos son dos aspectos que creo que son importantes para entender mejor lo que significa no publicar, lo que es publicar y lo que significa publicar. Tendría que hacer también algo que es especialmente importante en el momento actual, que es el concepto de open access. El negocio ha cambiado, el negocio, y hablo y digo negocio, de la publicación ha cambiado y ha aparecido un concepto nuevo que tiene una cara honesta y una cara oscura. La cara honesta del open access es que en el momento las revistas, simplemente las editoriales, pueden sobrevivir porque tienen suscripciones, pero con la aparición del mundo digital cada menos hay suscripciones, son suscripciones a través de canales, a través de universidades, bibliotecas, etc.
para tú poder acceder al artículo tienes que estar o suscrito a la revista o formar parte de aquella universidad. Doctor, un minuto. Muy rápido. Hay otra opción que es el Open Access, en el cual el autor paga a la revista para que aquel artículo se publique, con lo cual aquel artículo está libre para cualquier persona en el mundo científico. Cada vez más los proyectos de investigación tienen fondos para que las revistas puedan ser publicadas en Open Access. Pero, sin embargo, tiene una serie de ventajas porque se conoce más rápido y se disemina más rápido, pero tener cuidado de los predatory journals. Seguro que cualquiera de vosotros recibís cada día en vuestro mail montones de invitaciones para recibir revistas que son puro fake, que son falsas, porque lo único que hacen son intentos de negocio en la que, buscando sobre todo cirujanos que quieren publicar rápido, simplemente pagando algo te lo publican sin revisión. Esto no tiene valor y yo creo que esto es una mancha en el currículum de un cirujano que pretende ser académico. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones? Seleccionar la revista más adecuada en función de tu originalidad, el interés científico, las características del estudio, el idioma, el ámbito de interés y, sobre todo, cumplir todos los requisitos editoriales. Echarle ganas, echarle ilusión y se consigue. Y finalmente, como ha dicho Rita, os espero a todos ustedes en el 23-26 de noviembre en Barcelona, en el que será el Congreso de la IAES y de la IFSES en el Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica. Muchas gracias por vuestra atención y felicidades, Rita, otra vez por esta feliz iniciativa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Una charla increíble, sobre todo porque casi diría que es a veces el talón de Aquiles, ¿no? El tener un rechazo y tratar de seguir adelante y también la idea de identificar bien dónde publicar y ser resilientes. Y continuamos porque llevamos también el tiempo un poco limitado y seguimos una charla que es muy muy importante, que sobre todo viene de la idea de que muchos de los cirujanos que son jóvenes piensan que si me dedico a la investigación o si quiero publicar, entonces solo voy a hacer eso y me voy a olvidar de la cirugía. Y entonces no voy a tener esas habilidades quirúrgicas que son súper importantes para que a nuestros pacientes les vaya bien. Y entonces por esto me enorgullece presentar al doctor Mariano Palermo. El doctor Mariano Palermo, bueno, primero felicitarlo porque el día de ayer fue su cumpleaños. Él es el director del Centro Siena en Argentina, Centro Integral de Cirugía Endocrina y Nutrición. Es director también de la Fundación DAISIM de Buenos Aires, Argentina, y profesor de cirugía de la Universidad de Buenos Aires. Ha tenido múltiples estudios y libros que han sido publicados en cirugía bariátrica y cirugía de mínima invasión, y él nos comparte esta charla de cómo crear una carrera exitosa combinando la cirugía y la investigación. Muchas gracias, Mariano. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, lo del director de la Fundación DAISIM lo tenés ahí al lado a Jiménez, así que yo no, claramente no soy, pero soy parte del staff, lo mismo de Centro 100, pero bueno, trabajamos en equipo, así que somos todos directores. Se escucha bien, Rita, ¿verdad? Excelente. Bueno, antes que nada, agradecer, porque la verdad que me hayas otorgado esta charla es realmente un honor. Y bueno, vamos a ver si podemos contestar un poco la pregunta de cómo crear una carrera exitosa combinando cirugía con investigación. Yo para esto lo que quiero contarles es cómo me parece a mí, en lo personal, que debería ser el timeline para llegar a que esta pregunta llegue a buen puerto. Y primero, obviamente, soñar desde el comienzo, desde que uno es alumno, escribirlos, me parece que es muy importante escribir todos esos sueños, formarse en la primera etapa, en la etapa inicial, me parece que es importantísimo, para lo cual hay que gastar plata, hay que invertir, y esto no hay que tomarlo como un gasto, sino como una inversión. Yo recomiendo fuertemente el irse al exterior, cuando uno vuelve, buscar un mentor, no dejar proyectos para adelante, por más que uno muchas veces tenga trabas, no dejar los proyectos para adelante, y trabajar en equipo, y lo que creo que es muy importante, qué mejor que trabajar en equipo con buenas personas y siempre tratar de rodearse de gente más capaz que uno. Esto ahora lo vamos a ir desglosando. Cuando uno crece en la carrera asistencial y académica,
va a haber que sortear muchas piedras en el camino, muchas veces vamos a tener que repensar el futuro, y creo que lo más importante de todo esto es tener un lugar donde resetearse con familias, amigos y hobbies. Por lo tanto, si uno va a emprender este viaje, este sueño de una carrera asistencial combinada con la académica, lo primero que hay que hacer es armar una buena maleta, y en la maleta uno va a poner todo lo que necesita para llegar a buen puerto, y es mucho más divertido un viaje si uno sabe a dónde va a querer llegar. Por supuesto, en el camino va a haber muchos desvíos que vamos a tener que sortear, pero si uno lo planifica, este viaje me parece que es más interesante. Y obviamente no estar pensando en llegar, hay que disfrutar todo el proceso a medida que uno lo va transitando. Por eso la primera parte me parece que es soñar y escribir cada uno de los sueños que uno va a querer tener como meta en los próximos 5, 10 años e ir renovándolo. Si uno termina la facultad y va a comenzar con la residencia, tratar de elegir centros de formación de alto volumen, que esto nos va a dar a nosotros una seguridad quirúrgica para poder desarrollarnos como cirujanos, comenzar con lo académico desde el comienzo, cursos, congresos, publicaciones, rotaciones, durante toda la residencia y desde el comienzo, por más que los primeros años sean más atareados en cuanto a lo asistencial, pero si uno quiere invertir en lo académico, hay que comenzar desde el comienzo, desde mi punto de vista. Algo que me parece que es muy importante en la formación es invertir en formación, hacer cursos, asistir a congresos. Cuando uno va a congresos o a rotaciones en el exterior, sobre todo yo creo que estemos en el país donde estemos, tenemos que salir y conocer otros lugares. Estemos en Latinoamérica, tenemos que salir a Europa, a Estados Unidos. Si estamos en Europa, tenemos que movernos en este mundo tan globalizado, porque esto a nosotros nos va a abrir muchas puertas y nos va a ver cómo se trabaja en el resto del mundo, por más que pensemos que estamos en el mejor lugar. Siempre vamos a volver diferentes de un viaje. Cuando uno ya hizo su fellow y ya retornó de ese viaje, me parece que es de vital importancia buscar un mentor, buscar una guía que nos riegue día a día y que nos vaya marcando el camino, porque los puntos de referencia que nosotros tenemos que tener, siempre es alguien que tenga más experiencia que nosotros, que ya haya vivido cosas, por más que nosotros nos golpeemos con hacer cosas nuevas día a día, si uno tiene ese punto de referencia, todo es un poco más fácil, pero el mentor hay que saber buscarlo, no es que un día viene el mentor y te agarra y te dice, yo te voy a hacer de mentorship. Hay muchos mentores que no tienen las capacidades principales de líderes, porque quizás son inseguros, por el ego del cirujano, que todos lo conocemos, por un concepto erróneo de lo que es el éxito, por falta de entrenamiento o bien por falta de confianza. Entonces, cuando uno elige un mentor a quien utilizar de referencia, tiene que ser aquel que tenga capacidades de líder, capacidades de generar y despertar entusiasmo en uno para que uno pueda desarrollarse, ya sea en lo asistencial, en lo académico o lo que estamos hablando ahora de una combinación de ambos. Yo tuve la suerte de tener dos muy buenos, por lo cual estoy muy, pero muy agradecido. Y algo que es muy importante cuando uno ya está dentro de un sistema de trabajo con mentores, es el trabajo en equipo, en donde, como nos pasa en cirugía bariátrica, trabajamos con diferentes especialidades, con diferentes profesiones, gente de diferentes edades, o sea, personas diferentes, que este trabajo en equipo yo creo que a nosotros nos va a hacer ser cada día mejores. Como les dije anteriormente, siempre rodearse de buena gente, no solo de buenos profesionales, sino de buena gente. Esto a nosotros nos va a permitir lograr lazos en los grupos de trabajo, el poder potenciarnos, y de esta forma que todo nuestro trabajo académico, asistencial, se pueda desarrollar de una manera muchísimo mejor. Y por supuesto, uno tiene que rodearse de gente que sea más capaz que uno, que sepa más, que lea más, que sepa más inglés que nosotros, que nos potencien a nosotros
a ser mejores. Si uno trabaja en equipo y se reúne con buena gente, con gente más capaz, todo el equipo se nivela para arriba. Y esto es algo que también me parece importante, que uno no debería de dejar de hacer, sobre todo en lo académico, no dejar proyectos para más adelante. ¿Cuántas veces hemos escuchado mentores, entre comillas, decir, no, todavía sos muy joven para realizar esto, la tesis de doctorado es algo que hay que realizar cuando uno tiene 60 años y corona la carrera con eso? Me parece que no, me parece que uno tiene que ir haciendo los proyectos a medida que uno se va sintiendo cómodo con ellos, y no hay que dejarse intimidar muchas veces por estas cosas. Y cuando uno no logra un proyecto, ¿lo tomamos como un fracaso? Yo creo que no, un proyecto no logrado para nada es un fracaso. Y acá me gustaría ponerles el ejemplo, yo soy argentino, de Di María, compañero de Messi en la selección. Perdieron 6 finales y Di María, cuando termina de ganar la Copa América, dice, tantas veces nos dimos la cabeza contra la pared, pegamos, un día la pared se terminó rompiendo y salimos campeones. Entonces, por más que uno atraviese muchos fracasos durante la carrera, siempre en algún momento el triunfo se va a dar. Y hay que, parafraseando a Marcelo Bielsa, un técnico muy reconocido en Argentina y en el mundo, actualmente está en Francia, dice que los seres humanos muy pocas veces triunfan, muy de vez en cuando. Todo el resto se desarrollan, combaten, se esfuerzan, pero ganan muy pocas veces. Y por más que uno tenga 10 proyectos y a fin de año le salgan 2 o 3, eso tiene que ser tomado como un triunfo. Y cuando uno combina lo asistencial con lo académico, es complejo y es más laborioso. ¿Por qué? Porque uno está todo el día en la sala de operaciones, con todo el estrés que esto conlleva, todo el día en consultorio, y cuando llega a la casa a la tarde-noche, tiene que hacer la búsqueda en PubMed, en Cochrane, tiene que leer miles de artículos, analizarlos críticamente, y esto nos saca tiempo muchas veces de la familia, de los hijos, pero creo que es un sacrificio que vale la pena si es lo que uno elige. Y si uno está motivado, si uno tiene activado el ciclo motivacional, yo creo que es mucho más fácil. A medida que uno va creciendo, piedras en el camino va a haber siempre, siempre va a haber piedras en el camino, muchas veces nos tenemos que desviar, y ¿qué hacemos con los desvíos en este viaje? Tenemos que seguir avanzando, tenemos que, con estos desvíos e interrupciones, saber que tenemos que convertirlos en una ventaja, pero esto a su vez nos hace que muchas veces tengamos que recalcular lo que pensamos en aquel momento cuando estábamos planeando este viaje. El fracaso muchas veces nos dice que quizá ese no era el rumbo y tenemos que tomar otro rumbo, o bien tampoco tomarlo como un fracaso, porque cuantas más veces uno se cae, termina aprendiendo muchísimo más. Algo que me parece vital, y ya Rita voy terminando, es que siempre tener algo donde resetearse es interesantísimo, es muy bueno y nos carga de energía, familias, amigos, hobbies, viajes recreacionales. Entonces creo que esto es también de suma importancia. Y para terminar, este es mi último slide, les quiero dejar este mensaje, que obviamente si uno se quiere dedicar en combinación a lo asistencial, la investigación, la innovación, publicaciones, para llegar a esa copa que están viendo ahí arriba, un poco de talento hay que tener. Más importante es la capacitación, de todo lo que les estuve contando, de la formación y de la inversión que uno tiene que hacer eso. Más importante todavía es la motivación que tenemos que tener para eso, la disciplina, porque tenemos que tener un rumbo. Pero finalmente el éxito no es ir a agarrar esa copa y decir gané. El éxito es estar en el camino, en el mientras tanto, feliz y completo profesional y personalmente, y de esta manera poder lograr el éxito. Y si esa copa que está ahí arriba, muchas veces a la tarde-noche, está llena de cerveza y la podemos compartir con amigos, el viaje es muchísimo mejor todavía. Bueno, todo este es el equipo nuestro en Buenos Aires y en todas partes del mundo, así que les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Mariano. Definitivamente una charla que da mucha inspiración
y que me la llevo yo ahora, que estoy haciendo el doctorado y que hay momentos que son difíciles y pues bueno, todo lo que tú has dicho, ¿no? Toda tu experiencia van muy de la mano. Continuamos con el programa porque continuamos restringidos un poco en el tiempo y es un honor presentar a Delia Cortés Giral. Ella es cirujana oncóloga con certificación europea en superficies peritoneales. Actualmente está en el King Khalid University Hospital en Saudi Arabia y ella es especialista en cirugía citorreductiva, HIPEC y creadora de la técnica PIPAC. Pero sobre todo, pues Delia se encarga mucho de esta parte de innovación, de mentoría y de liderazgo y sobre todo la globalización del conocimiento quirúrgico a través de las redes sociales y canales educativos. Y no encuentro mejor persona para dar esta charla de mentoría y liderazgo porque necesitamos un poco de poder femenino y Delia es el gran ejemplo. Muchas gracias, Delia, por aceptar esta invitación. Bueno, Rita, muchísimas gracias por esta presentación tan preciosa. Enhorabuena al profesor Mosquero y muchas gracias por contar conmigo y por invitarme. Y desde luego, enhorabuena, Rita, porque creo que tienes que en el CAT pueden estar muy orgullosos de ti y de la organización de este evento, que me parece que es de verdad un auténtico exitazo. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla ahora? ¿Que antes había un problema? Se ve muy bien, solo que la vemos un poco pequeña. Ya está en modo de presentación, ¿cierto? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues cuando Rita me... No sé qué le pasa, que no me deja avanzar. Cuando Rita me propuso participar en este webinar, me pidió que hablase de lo que es la mentoría y liderazgo. Y es que de verdad no sabéis lo importante que es y el impacto que puede tener en vuestras carreras encontrar a un buen mentor, al mentor adecuado para vosotros. Yo solo puedo empezar esta charla diciendo que yo soy una persona que he tenido mucha suerte, que en todos mis años formándome y trabajándome tanto en España como en el extranjero, he tenido la suerte de contar entre mis formadores, entre mis mentores, yo creo que algunos de los mejores cirujanos colorrectales y de cirugía oncológica peritoneal del mundo, como Steven Wexner, que es además un gran amigo personal, como Dominique Elías, Alfredo Badía, Olivier Glegen, uno de mis grandes mentores, y bueno, Julio Mayol, mi mentor en temas de redes sociales. Y los que me habéis oído hablar de liderazgo, me habéis visto esta diapositiva, pero es que Olivier Glegen, que es uno de los cirujanos con una de las éticas de trabajo más increíbles que conozco, nunca me ha dicho estas palabras, pero sí con su ejemplo, porque yo creo que el ejemplo habla mucho más fuerte que las palabras, siempre nos transmitió que para ser buenos líderes, que para ser buenos mentores, que para ser buenos compañeros de nuestros colegas cirujanos, tenemos que cumplir estos tres requisitos. Hay que trabajar duro, duro, como él decía, durísimo, hasta que te duelan las pestañas de dejarte la piel por tus pacientes y por los proyectos. Hay que give back, hay que ser muy generoso, hay que ser tremendamente generoso con los cirujanos que son más jóvenes que tú, hay que ser muy generoso con los cirujanos que se acercan a ti buscando consejo. Y have fun. Hay que tener una vida muy intensa fuera de quirófano. Creo que los que nos dedicamos muy intensamente a nuestro trabajo, a los que nos apasiona nuestra profesión, es muy importante que tengamos una vida muy intensa, muy feliz y muy satisfactoria fuera del quirófano. Y la verdad es que esta frase parece que Beethoven la escribió pensando en las 5 personas que he puesto en la primera diapositiva. No conozco ningún otro signo de superioridad y de la grandeza que la bondad. Y tened en mente que un mentor jamás, jamás, jamás os va a tratar mal y jamás os va a hacer sentiros mal. Y es que la mentoría y el liderazgo son dos cosas tan distintas y creo que se diferencian sobre todo en lo que es la voluntad. En la posición de liderazgo te colocan los demás. Tú no puedes pedir ser líder, tú no puedes exigir a los demás que te den el respeto de un líder, que te traten como un líder. El liderazgo es algo que te otorgan los demás y es un privilegio. Y una vez que estás en esa posición de líder, es cierto que existen muchas herramientas para formarte y para llegar a ser un buen líder. En cambio, la mentoría, tú eliges ser mentor de los demás, es tu voluntad ser mentor de los demás. Y el papel de un mentor, como muy bien nos han dicho en la charla anterior, que me ha parecido simpatiquísima y me ha encantado, es el
mostrar el camino, el ayudar al cirujano que se acerca a nosotros a desarrollar su potencial al máximo, el llegar a ser el mejor cirujano posible, el mejor investigador posible. Consiste en acompañar, en estar presente en la carrera y en la vida de ese cirujano, en dar luz siempre desde el respeto a su personalidad y a sus decisiones. Y a lo mejor pensáis, jo, pues yo es que me encantaría tener un mentor, me encantaría tener esta figura en mi vida y la verdad es que no la tengo. Bueno, pues no os preocupéis porque yo también he estado en esa situación y hace años yo también deseaba fervientemente tener un gran mentor que me ayudase a desarrollar todo mi potencial. Así que si vosotros queréis encontrar un mentor, creo que esta charla es para vosotros. Y la verdad es que tener un mentor tiene un impacto tremendamente positivo en la carrera de un cirujano. Yo antes de conocer a Steven Wexner, para mí él era un role model, era alguien a quien realmente admiraba muchísimo, le admiraba a nivel técnico, a nivel quirúrgico, a nivel investigador, admiraba de verdad su trayectoria profesional, pero es muy diferente tener un role model, podemos admirar a muchos cirujanos, a tener un mentor. Un mentor es alguien que está presente en tu vida, que está presente a diario en tu vida, que te guía y que te acompaña, y puede estar físicamente cerca de ti o puedes tener un mentor a distancia, pero es una persona presente en tu vida. Y dejadme que os diga que una persona que os trate de forma despótica, que os haga sentir mal, que utilice las vejaciones, y voy a hablar muy abiertamente, una persona que os haga sentir incómodos en vuestro rol de residentes, en vuestra posición como mujer, como hombre, que genere situaciones que os resulten incómodas. En definitiva, esas personas nunca son ni van a ser vuestros mentores ni son líderes. Estas personas que utilizan esta forma de relacionarse con los demás, que generan conflictos y mal ambiente en los grupos de trabajo, esto no se llaman líderes, esto se llaman capataces, y si pudieran, seguirían utilizando el látigo en sus relaciones profesionales con los demás. Que sepáis que un líder y un mentor es una persona que os va a acompañar, que va a sacar lo mejor de vosotros mismos y que lo va a hacer siempre desde el respeto y desde el acompañamiento a vuestro nivel. Y este artículo a mí me encanta, esta revisión sistemática es un must read, habla de las banderas rojas, mucho cuidado si detectáis esto en las personas a las que estáis confiando vuestra formación, probablemente esta persona no va a desarrollar nunca la figura de mentor para vosotros. Pueden aparecer muchos problemas éticos en lo que es la mentoría y en el liderazgo. Mucho cuidado si detectáis que las personas desarrollan actitudes de competencia hacia vosotros, que se sienten en competición, que se empiezan a sentir amenazados por las cosas buenas que os pasan o que conseguís, que intentan frenaros en vuestra carrera, que generan conflictos de intereses entre vosotros y vuestros compañeros, y sobre todo que rompen las barreras a nivel profesional y yo diría incluso de la amistad, generando situaciones inapropiadas o inadecuadas. ¿Cómo se combate todo esto? Pues en este artículo los autores presentan una serie de soluciones a estos problemas y la primera es la formación. Yo no sé si en vuestros servicios, además de hacer sesiones sobre el hepatocarcinoma, sobre el pseudomixoma, sobre el cáncer de recto, hacéis también sesiones sobre la mentoría y sobre el liderazgo. Pero la formación es básica y fundamental porque, pensad por un momento, todos los cirujanos, en algún momento de nuestra vida, con mayor o menor intensidad, somos mentores de otros. Somos mentores de los estudiantes, somos mentores de los residentes, somos mentores de cirujanos más jóvenes que nosotros. Y es algo que implica mucha responsabilidad. Creo que es importante formarse para ser un buen mentor. En la voluntad y es la decisión de cada uno, después el grado de implicación que quieres tener con las personas a las que mentorizas. Y además es verdad que cuando hay formación y programas y se desarrollan programas específicos para formar mentores en los servicios, aumenta el grado de satisfacción de los residentes y de los cirujanos jóvenes, aunque es verdad que el mayor grado de satisfacción lo va a dar el encontrar este mentor, esté presente físicamente en tu vida o a distancia, esa persona con la que conectas y que de verdad quiere sacar lo mejor de ti. Es verdad que COVID-19 ha tenido un gran impacto también en lo que es la mentoría, pero de todo, si somos inteligentes, podemos sacar cosas buenas. Y se han desarrollado, igual que se han desarrollado sistemas para la telementorización, como el STAR3D, que es un sistema brutal en el que tu mentor a miles de kilómetros de distancia puede estar operando contigo de forma virtual y dándote indicaciones. Igualmente, las redes sociales han permitido que se desarrollen y son un conector y un vector muy potente con el que podemos tener mentores a distancia.
Y tengo que hablar aquí, por supuesto, de Julio Mayol, el líder y el que tuvo una idea muy disruptiva, que fue la creación de la comunidad de Show Me for Surgery, social media para cirujanos, que ha sido, es una gran comunidad que une a todos los cirujanos a nivel de todo el mundo. Aquí estamos en una foto en el primer congreso de Show Me for Surgery, ese que se asoma por la esquina, se le ve la nariz y las gafas, pues ese es Julio Mayol. Y esta es la foto de la última diapositiva de su charla, en la que es una frase de Tom Peters, en la que dice que los líderes no crean seguidores, los líderes de verdad crean a otros líderes y forman a otros líderes. Y de verdad no sabéis el impacto tan grande que puede tener en vuestras carreras y en vuestras vidas encontrar al mentor adecuado. Y otro de los grandes proyectos de Julio, el programa de Global Mentors, en el que grandes cirujanos, cirujanos de prestigio muy reconocidos, se ofrecieron a ser los mentores a nivel global a través de redes sociales de muchos cirujanos. Porque aquí las cosas no es que estén cambiando, la realidad es que las cosas ya han cambiado. Y una de las cosas que hacen primero los mentores o que hacemos los mentores es escuchar qué les pasa y qué problemas tienen las personas a las que mentorizamos para desarrollar al máximo su potencial. El primer artículo que ha presentado y que ha publicado en British Journal of Surgery, el grupo de Global Mentors, ha sido el trabajo sobre el impacto que tiene la paternidad, la maternidad en la carrera de los cirujanos y cómo buscar soluciones a esto. Y con dos de mis grandes mentores, con Steven Wexner y con Julio, publicamos este artículo sobre la diversidad en cirugía y qué problemas encontramos en todos los países a nivel global, todos los cirujanos, para desarrollarnos al máximo como mentores y como líderes. Y creo que la característica fundamental de cualquier mentor es la generosidad, y ahora no solamente generosidad en dejar operar a nuestros residentes, a nuestros cirujanos más jóvenes, voy a hablar ahora de la generosidad intelectual. Y es algo que a mucha gente probablemente le va a chirriar muchísimo, pero yo recuerdo perfectamente las charlas con Steven Wexner y la charla en el despacho con Glehen cuando me empezaron a hablar de la generosidad intelectual, y de verdad que es un concepto muy importante. Muchas veces vais a poder ser autores intelectuales de muchos proyectos, de muchos ensayos, pero si de verdad implicáis a vuestro equipo, si de verdad les dais responsabilidad, les dais peso, hasta el punto de involucrarlos, de hacer que incluso dejar hacerles suyos, hacer sentir como suyo y hacer suyo ese proyecto, de dejarles que sean primeros autores, si sois capaces de superar la barrera y pasar a la generosidad intelectual, de verdad que vuestra capacidad y vuestra productividad se va a multiplicar. Y creo que no me han dicho palabras más verdaderas en toda mi vida. A mí me encanta y no hay nada que me gusta más que todos mis residentes, las personas que mentorizo, los rompan publicando, sean los mejores en los congresos, o sea, no hay nada que me llene de más satisfacción. Porque si estáis sintiendo esto, si sentís que las personas que deberían ser vuestros mentores, que deberían ocuparse de haceros los mejores cirujanos, os están frenando, si sentís que os frenan, no perdáis el tiempo. Esta frase de Alex Rovira a mí me encanta. Cuando reduces lo que te reduce, entonces creces. Porque un mentor debe haceros sentir así. Un mentor debe crear en vosotros y sacar de vosotros la mejor versión de vosotros mismos y ayudaros a ser el mejor investigador posible y el mejor cirujano posible. Como hemos dicho, aquí no es que las cosas estén cambiando, es que las cosas ya han cambiado. Y los modelos impositivos son algo totalmente obsoleto y que hay que superar. Qué diferente es ser un mentor de jefe o ser un líder de un jefe o un tutor de residentes de un mentor. Y nosotros tenemos que aspirar a ser grandes mentores y grandes líderes. Y vosotros vais a ser los mentores y los líderes del futuro y tenéis que formaros para ser los mejores líderes en cirugía posibles. Vale, pues nos has convencido. ¿Qué hacemos para formarnos, para ser buenos mentores, para ser buenos líderes? Hay una serie de artículos en esta revista que son buenísimos y que dan muchas tips sobre cómo convertirse en buenos líderes en cirugía. El American College of Surgeons tiene un curso excelente sobre liderazgo en cirugía, y en el boletín del American College podéis encontrar este artículo que es espectacular, es de libre acceso, que se llama Coaching and Mentoring Modern Surgeons. Y es que no es tarea fácil encontrar al mentor adecuado, y luego tampoco es tarea fácil ser tú una persona a la que puedas sacar todo el partido, todo el jugo a tener un buen mentor. Pues aquí te dan muchísimos tips que son muy, muy adecuados. Además, por ejemplo... Lo lamento mucho, un minuto. Sí, perfecto. En University College of London tienen algunos programas para poner en contacto a los cirujanos jóvenes con los cirujanos a los que admiran y que sean sus mentores. Y yo estoy trabajando en algo parecido en España, de lo que hablaremos pronto.
Y bueno, quiero terminar ya pues rápido, simplemente las buenas cualidades de un mentor, la profesionalidad, la excelencia, que es una persona innovadora, capaz de autocriticarse y que sea una persona inclusiva, capaz de gestionar bien, no voy a decir los equipos, sino capaz de gestionar vínculos humanos en los equipos. Porque las personas innovadoras, las personas disruptivas, son generalmente personas con una personalidad fuerte, muy inspiradoras, que no les importa romper las barreras, y normalmente la gente que está ya rompiendo, que ya es punta de lanza la investigación, son personas que no van a estar toda su vida haciendo hemicolectomía derecha tras hemicolectomía derecha. Probablemente, si estáis apuntados a este webinar, es porque lleváis dentro la llama de la investigación y queréis hacer cosas disruptivas. Y sé, Rita, que yo solo tenía que hablar de mentoría y liderazgo, pero es que no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar dos de los libros que a mí en investigación particularmente más me gustan, de Santiago Ramón y Cajal, mi paisano, un genio absoluto. Si os gusta la investigación, de verdad, Consejos para jóvenes científicos es un libro que os va a poner el corazón en llamas, y que muchas veces cuando estáis diseñando un ensayo, cuando estáis en el laboratorio, cuando estáis escribiendo un paper, os van a venir a la cabeza muchos consejos muy sabios que da en este libro Ramón y Cajal. Y solamente deciros que yo no conozco atajos en lo que es la excelencia, en lo que es la mentoría, el liderazgo. Solamente conozco la generosidad y el trabajar, trabajar y trabajar. Así que ya sabéis, prohibido sentarse a esperar que esto suceda. Si estáis buscando un mentor, si estáis buscando cómo ser buenos mentores y buenos líderes, espero haberos dado algunos buenos tips durante esta charla. Y solamente puedo terminar dando las gracias a mis mentores, a mis grandes amigos cirujanos, a todo mi equipo en Arabia Saudí, a mis grandes amigos cirujanos en España y, bueno, sobre todo a mi hijo, a Edu, que es mi persona preferida del mundo y que, aunque él no lo sabe, es uno de mis grandes mentores porque siempre saca lo mejor de mí. Así que, bueno, a vuestra disposición si tenéis cualquier duda, tanto a través de mi email como de redes sociales. Muchísimas gracias, Rita. Muchas gracias, Delia. Una presentación increíble y muy, muy importante. Yo podría decir que los mentores están casi al lado de la familia porque realmente es una parte muy fundamental. Seguimos en el webinario en la parte de cómo pueden ayudarme las sociedades científicas, y para esto le doy el podio a Salvador Morales Conde. Salvador, bueno, no necesita introducción, él es un gran cirujano, innovador en cirugía de mínima invasión, y también es actualmente nuestro presidente de la EAIS y de la Asociación Española de Cirugía, y te agradezco infinito, Salva, porque sin ti esto no hubiera sido posible. De hecho, este es un webinario con asociación de la AS. Muchas gracias. ¿Y cómo es que puede ayudarnos la AIS y la AS a continuar con nuestra carrera en investigación y cirugía? Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Bueno, thanks, Professor Mariscoy. I don't know if you're around, but thank you very much for the opportunity. Y muchas gracias por lanzar esta idea, por tener imaginación, por querer crecer y por, como decía Delia, no sentarse a esperar a que ocurran las cosas, sino que has dado el paso a crear algo importante, y yo creo que puede ser el inicio de algo, porque yo estuve hablando con Jack Malesco a raíz de tu iniciativa, me la comentaste y me fui a hablar con Jack y digo, Jack, tenemos que tirar adelante con un trabajo colaborativo entre el IRCAT, que tiene un potencial tremendo, y la Asociación Española de Cirujanos, que lógicamente es una sociedad con un impulso maravilloso. Entonces, en ese sentido, pues esto ha sido una realidad y yo espero que tengamos muchos webinars más a lo largo de... Estamos hablando de un proyecto de colaboración y hacer cada tres meses un webinar en conjunto entre el IRCAT y la AEC. El tema que me comentó que habláramos... Un segundito, si comparto, se ve la presentación, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, podemos verlo. Es el tema de la investigación y cómo las sociedades científicas pueden ayudarme. Y realmente yo creo que las sociedades tienen un rol tremendamente importante y es clave para que esto sea una realidad, para que la investigación crezca. Yo voy a hablar desde el punto de vista de las dos sociedades que tengo a mi mano ahora mismo, que es la Asociación Española de Cirujanos y la Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica. Yo vengo... Mis antecedentes personales vienen de que he sido el secretario general de la European Hernia Society, donde se llevaron a cabo muchos proyectos. Y lo que yo aprendí en esas sociedades era que veía que las sociedades científicas en el pasado, y lo que yo viví en la EHS cuando empecé, es que eran congresos. Era un congreso y al año siguiente otro congreso, y no pasaba nada durante el año.
y veía que la gente que pasaban por ahí, o al menos yo lo veía desde ese punto de vista, era como el sitio de los grandes elefantes, donde llegaban personas que se lo merecían, asumían una serie de cargos porque ya estaban en el final de su carrera y estaban allí esperando simplemente que le dieran ese puesto porque realmente habían hecho mucho en su carrera quirúrgica. Pero realmente el envolverse y el dedicarse a la sociedad, pues no veía una gran implicación en esa época que yo llevé a cabo la European Hernia Society. Las sociedades, además, el valor, y cada vez que me sentaba en el board de alguna sociedad, el valor consistía en decir, nuestra cuenta corriente ha aumentado ya, tenemos más dinero, y era como se le daba valor a la sociedad en función del dinero que iba consiguiendo. Pero yo lo que estoy contentísimo es ver que esa filosofía ha cambiado y yo he podido trabajar con Eduardo Targarona, que fue presidente de la AEC y presidente de la IAES, y tenía ese espíritu. Y es lo que he intentado llevar a cabo. Lo llevé en la HS y lo que estamos haciendo después de ver esa forma de pensar de gente como Eduardo. La sociedad no puede ser un congreso anual, es algo más. Tiene que haber una continuidad durante todo el año. No es alguien que le toca estar allí después de una exitosa carrera, sino es un equipo de gente con ganas de trabajar, de no se van a sentar a esperar, y que una vez conseguido, y la pandemia nos ha enseñado que la sociedad tiene que tener dinero, porque si se suspende un congreso, como ha pasado por culpa de una pandemia, hay que tener recursos para seguir viviendo. Con lo cual, una vez teniendo ese dinero, el balance tiene que ser cero. Todo lo que el dinero que se coge tiene que reinvertirse en la sociedad para crecer y dar a los miembros, que es el objetivo. Porque de esta forma y con esta filosofía de ser algo más, un buen equipo y el balance cero, lo que buscamos es que haya una cualidad de conjunto que, por la que las personas nos van a apreciar como sociedad científica. Y ese es el valor de las sociedades hoy en día. Es decir, que la junta directiva tenga la capacidad de dar a los miembros lo que necesitan. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene la misión de las sociedades científicas es de dar formación y de promover la investigación. Tenemos que innovar la sociedad científica, tenemos que ilusionar a los cirujanos, y yo creo que dejándonos la piel en las juntas directivas para promocionar la formación y la investigación es la fórmula. Muchas veces las sociedades científicas son un puzzle que no están ordenados, son puzzles de ideas, de proyectos que han salido, que no tienen cohesión, y lo que nos encontramos ahora mismo es que ahora queremos digitalizar todo. Yo creo que las sociedades tienen el objetivo hoy en día de poner todo y ordenar esas piezas y ofrecerla con los métodos que tenemos hoy en día, que es la digitalización, todas estas oportunidades que nos ofrezcan y ofrecérselas a nuestros miembros. Y en eso estamos trabajando. Tenemos muchísimos proyectos de formación, algunos muy potentes, tenemos grandes proyectos de caminos formativos para los residentes, pero hoy en día lo que me toca hoy precisamente es hablar de la investigación. En la AEC, la Asociación Española de Cirujanos, cuando llegamos la última generación de presidentes y vicepresidentes, lo que existía desde hace muchos años era simplemente premiar la investigación. Era el objetivo que tenía la sociedad, era premiar la mejor publicación en cirugía española y mejor artículo de un cirujano español en una revista internacional. Y hace 2 años, Eduardo García Granero, se puso en marcha un proyecto muy interesante porque crea network, y el network, el conocimiento de gente es clave para crecer, es clave para encontrar mentores, como decía Delia, para encontrar líderes que nos guíen en el camino, y se llevaron a cabo unas becas de estudio de investigación multicéntrico, que el año pasado se dieron 20 y tantas becas, ya que no se podía mover el cirujano y dar becas de estancia, se promocionaron las becas de estudios multicéntricos. Hay que presentar un proyecto y los equipos que van a trabajar en conjunto, con lo cual crea una red de colaboraciones importantes. Cuando hace un año tomamos el objetivo de llevar a cabo la AEC, lo que también tuvimos, lo primero que pusimos fue un premio de publicación para residente. Yo creo que el esfuerzo del residente no puede ser el gran artículo del gran cirujano con una experiencia. Hay que promocionar y premiar a la gente joven que investiga y publica. Y eso se va a presentar el primer premio este año, la semana que viene, en el Congreso Nacional. Otra de las cosas es también premiar y dar becas de estudio, no solamente multicéntricos, sino también unicéntricos. Y una cosa clave, yo creo que la AEC tiene una misión importante con Latinoamérica. Y en ese sentido, también hemos llevado a cabo el crear una beca con estudios multicéntricos con Latinoamérica, donde estos grupos de trabajo entrelazados sean con países del continente americano. Y de esta forma
incrementar las redes de conexión de España con toda Latinoamérica. Eso fue, ha sido la primera decisión que tuvimos hace ya 9 meses cuando nos hicimos cargo de la EFE. Y además tenemos la idea de que esto quede publicitado para que la gente sepa dónde adherirse, porque a lo mejor no conoces a la gente, pero puedes promover, decir, yo quiero estar en ese estudio multicéntrico y poder colaborar con vosotros. Además, hay cosas importantes. Hay que dar medios para investigar. Estamos dando premios, pero algo más. Y hay que enseñar a investigar, como decía Xavi Serra. Y en ese sentido, también desde el 1 de septiembre hemos creado una colaboración con REDCap, que es una base de datos que es para hacer estudios multicéntricos. Es una base de datos con todos los datos protegidos y tenemos esa herramienta ya a disposición de nuestros miembros en la Asociación Española de Cirujanos para que puedan acceder a estas plataformas para llevar a cabo sus estudios. Y otra de las cosas, y ahí hay que darle la enhorabuena al doctor Xavi Serra y a toda la sección de formación de la Asociación Española de Cirujanos, es la creación que está terminándose de desarrollar de un curso de metodología de la investigación, donde se va a saber cómo llevar a cabo la idea, los estudios, tipos de estudios, estadística, cómo llevar una idea al que sea una realidad y de esta forma promover la investigación con el conocimiento de cómo investigar. Y ese curso de metodología de la investigación va a estar pronto presente en la EFE. Desde el punto de vista de la EAES, los proyectos son diferentes. El chairman es Arulan Paran de UK, que es el chairman del comité de investigación de la EAES, y él actualmente tenemos, es bien muy bien este webinar porque el 15 de noviembre acaba el final de las becas para promocionar la investigación, las becas de investigación de la EAES. Una cosa muy importante que es una forma de investigar son las guías clínicas, es investigar en la literatura científica, crear ideas y crear, porque además estas guías nos marcan cómo debemos operar y qué debemos hacer en nuestros quirófanos, pero además nos marcan dónde hay elementos de mejora y dónde hay sitios para investigar. Yo creo que si queremos llevar a cabo un proyecto hay que ir a una guía clínica publicada por una sociedad científica porque vas a ver las recomendaciones de bajo poder estadístico y en ese sentido puedes encontrar los campos donde hay necesidades donde seguir investigando. Además está la Academia de Talentos, donde se hacen diferentes workshops y se promociona el mentorship, que ha dicho Delia, y se está hablando, hay cursos también de metodología de la investigación. Yo creo que lo más importante es este concepto. La sociedad científica, y al menos en la sociedad donde me estoy moviendo actualmente, tiene su objetivo. Tiene objetivo que sea algo más, que le demos un valor, que la gente nos valore, con equipos de trabajo, de gente con ganas de no esperar que nos llegue, sino de ser proactivo y llevar cosas. Y una cosa muy importante es reinvertir. Cada euro que entre en la sociedad por distintas fuentes, con colaboración con la industria, con las cuotas de los miembros, se ha reinvertido en promover la formación y la investigación. Y ese es el objetivo que tenemos en la EFE y en la EAES. Crecer para dar mucho en formación e investigación a los miembros que la componen. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Una charla increíble. Por cuestiones de tiempo pasamos directamente con el doctor Horacio Asbun. Horacio, te agradezco mucho el poder acompañarnos el día de hoy en este webinario y finalizar con tu charla de qué es lo que puede ayudarme SAGES, cómo es que SAGES puede ayudarme y agradecer mucho tu participación y vamos, Horacio no necesita ninguna presentación, él es un gran líder, innovador de las técnicas de mínima invasión y hepatobiliopancreáticas y es el past president de SAGES. So, muchas gracias Horacio por estar con nosotros. Gracias Rita, quiero agradecer a IRCA por invitarme a dar esta charla. Igualmente al doctor Jiménez, es un placer siempre estar en estos cursos por la gran calidad y felicito a todos los otros speakers. No sé si pueden ver mis slides, ¿pueden ver mis slides o no? No podemos verlas aún. A ver, trataremos de hacer sharing again.
Trataremos una vez más. Ahí, perfecto. Excelente. Gracias. Entonces, mi labor es similar a la que el doctor Salvador nos dijo. Hablar de qué pueden hacer las sociedades de cirugía. Y hablamos con él para tratar de evitar repetición. Voy a dar un poquito más de un poco distinto y voy a hablar de proyectos específicos que SAGES ayuda. Pero antes de eso, me gustaría hacer un poco de conceptos. Esta cuota de Toledo Pereira, que no es nueva, me gusta mucho, y habla de que la ciencia médica y quirúrgica nunca hubiera podido avanzar a las alturas en que estamos hoy día si no hubiera sido por la perseverancia e insistencia de investigación. Y algo que parece tan simple, ¿por qué me gusta? Por la palabra perseverancia e insistencia. La verdad que la gran mayoría de research que muchos de nosotros hemos hecho llegan a ningún lado. Y estamos hablando de research de ciencias básicas y mucho del otro de research clínico, puesto que ponemos harto esfuerzo y al final las cosas que realmente son impactantes no son tantas. Obviamente nos ayuda para poner nuestros nombres en papers, pero creo que uno, como un investigador inicial joven, tiene que pensar que es importante darse cuenta que no solo es el objetivo final, sino también el proceso. Habiendo dicho eso, cuando Rita me pregunta qué pueden hacer las sociedades para ayudarme, con todo respeto, eso implica que estoy sentado en una silla y estoy diciendo, ok, ¿qué van a hacer ustedes para ayudarme? Y como la doctora Cortés dijo muy bien, uno es el que tiene que estar interesado. Así que antes de preguntarse qué pueden hacer las sociedades para ayudar, creo que el investigador o potencialmente investigador tiene que saber cuáles son sus objetivos y cuáles son las metas que quiere lograr. Muchas veces tengo investigadores que vienen acá para poder desarrollar un poco el currículum para poder entrar a una residencia en Estados Unidos. Una razón muy válida, pero muchos de ellos quieren poner nombres en papeles que no, en publicaciones que no van a ser importantes. Entonces, es muy claro lo que el doctor Jiménez dijo cuando hablaba de los open journals. No es solo importante tener números, sino calidad. Y hay veces es mejor tener menos, pero de buen impacto, que tener el nombre en varios. Al mismo tiempo, uno tiene que estar seguro, como dijo la doctora Cortés, que está comprometido a tener una experiencia de investigación buena. Como dije, no es solo lo que publica, sino el proceso que todos nosotros hemos aprendido, el que nos va a ayudar para el resto de nuestras carreras clínicas, de entender qué es research y cómo se hace y poder valorar los resultados de investigación que uno lee durante la carrera clínica. Lo otro que es importante, uno puede tener objetivos y metas, pero los objetivos y metas cuando uno comienza a hacer la investigación cambian de acuerdo a los resultados de lo que está haciendo y la experiencia y lo que descubre. Así que unas cosas que me ayudó mucho cuando estaba haciendo el año y medio de investigación, es cada 2 o 3 meses me paraba y decía, ok, estos eran mis objetivos y mis metas, ¿son los mismos todavía? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Así que uno tiene que hacer lo que en inglés le llamamos un rapid reassessment, una reevaluación rápida de qué han sido sus métodos. Al mismo tiempo, como ya lo he dicho antes, uno tiene que dar algo a la experiencia. Entonces, uno se tiene que preocupar qué es lo que yo puedo proveer basado en mi experiencia y mi deseo y pasión de hacer investigación para este grupo, para este mentor que voy a estar, para este equipo con el que voy a trabajar. Y si uno se da cuenta, bueno, ¿qué voy a saber? Yo acabo de terminar la escuela de medicina y no sé mucho. Bueno, preocúpate de saber qué vas a hacer una cosa positiva para ese grupo, no solo esperar qué es lo que ellos van a hacer por ti. Todo esto va a dar la mejor experiencia y la experiencia más productiva de investigación que uno puede tener. Entonces, creo que es importante ahora hablemos de qué puede hacer una sociedad y al mismo tiempo los mentores, como ya habló la doctora Cortés. Yo creo que es muy importante el apoyo, el estimular, el mostrar las partes interesantes que hay en investigación. Hay que educar, como ya hablamos
anteriormente IEIS y AEIS, es importante que eduquemos a las personas de cómo se deben hacer, facilitar, dar ya sea apoyo económico o apoyo no solo de educación, sino de guiar de cómo se pueden hacer eso al investigador que está interesado, como ya lo dijimos anteriormente. Voy a hablar ahora específicamente de los proyectos de investigación y los grants que SAGES da. Hay un grupo general que se llama los Research Grants. El investigador principal tiene que ser un SAGES member, pero muchas veces investigadores nuevos o se vuelven SAGES members o candidatos a miembros que son los estudiantes de medicina y residentes. Y si uno no es o no lo quiere hacer, puede hacer que asociarse con un miembro de SAGES. Lo más importante en esto es que está dirigido a investigadores jóvenes que quieran comenzar a hacer una investigación. Y la cantidad que se da por investigador es $30,000. Aquí vemos una lista a través de los años. Ya ven que es solo alrededor de un 10% los que se aceptan. Como ven aquí, de las investigaciones. Así que es bastante competitivo. Sin embargo, es una experiencia que da mucha satisfacción y mucho apoyo. Hay unos grants de cirugía robótica que son hasta $50,000 y generalmente están 3 a 5 al año. Y lo que más les importa son hacer investigación en robótica, que sean otra de colorectal, puesto que la Asociación de Colorectal de Estados Unidos tiene también grants similares, y estos son generalmente ayudados por industria, así que ellos no quieren repetición, lo que es bastante bien. Y la única limitación es que tienen que ser robóticos que estén, available, que estén en el mercado comercialmente y no solo que sean prototipos. Este es un nuevo grant que se ha dado que es bastante interesante y esto es resultado de la pandemia, en que la pandemia ha realmente demostrado que hay disparidades enormes en el acceso al cuidado médico. Y cuando uno va a la literatura, hay muy poca investigación y muy poca guía de qué se tienen que hacer en estas, para poder evitar hacer esto de las disparidades. Así que este grant da preferencia a proyectos de calidad, de mejoría de calidad o que puedan hacer en las instituciones que haya una disminución del acceso, de las disparidades del acceso a cirugía laparoscópica o cirugía robótica. Este también es bastante interesante y este es solo uno y creo que este es uno que muchos de los extranjeros toman ventaja y es para un cirujano que está en entrenamiento o que acaba de terminar su entrenamiento y que quiere hacer una rotación afuera para mejorar sus habilidades quirúrgicas o mejorar sus habilidades de investigación en gastrointestinal o cirugía endoscópica. Es un periodo al general de 6 meses y como dije, esto puede ser al terminar su residencia, su fellowship, antes de comenzar a trabajo o si uno es un faculty en una joven que acaba de comenzar, puede parar por 6 meses en su trabajo, etc. Es básicamente para suplementar un entrenamiento y esto ha habido muchos de awardees que han ido a IRCAD para poder hacer esto también. Estos son los resultados en el año 21. Se dieron 51 de estos grants, 4 de investigación, 3 de robótico, 5 a medical students, en total de $280,000. Y ahora en el 2020, y esto fue limitado por el hecho de los problemas con el COVID, pero ya en 2022 estamos de nuevo en el schedule normal y se agregó, como ya dije, el premio para las disparidades en el tratamiento de health. Ahora uno dice, bueno, pero ¿y cómo comienzo?
Sages, y esto era un poquito distinto, no vi esto en las otras presentaciones del doctor Morales, pero no sé si IES proviene de esto, pero hay muchas herramientas dentro de Sages para poder ver cómo escribir grants. Aquí hay un video de más de 25 minutos que está en el site de Sages y también en YouTube. Y hay 7 ejemplos de grants que fueron, que se les dio el grant para poder aprender de cómo hacerlo. En los estudiantes de medicina hay pequeños research de hasta $2,000 que se dan de 1 a 5 al año, que es básicamente a estimular a estudiantes de medicina a poder hacer algún progreso de investigación durante el verano. Y este también se da a gente internacional que quieren venir a Estados Unidos por el verano. No es mucho, pero es una ayuda pequeña que puede siempre ser beneficiosa. Algunos ejemplos. El Research Committee ha dado tiene 14 y que ha dado a los estudiantes de medicina de los últimos 2 años y ha habido más de 150 aplicaciones. Voy a hablar un poco, para terminar, de ciertos aspectos y conceptos generales. Lo que nos hemos dado cuenta en Sages, y esto va a las primeras charlas que dieron, que las organizaciones han cambiado muchísimo. El doctor Morales dijo claramente que las organizaciones en el pasado que hacían congresos solamente ya son cosas del pasado. Y lo mismo con investigación. Con investigación nos hemos dado cuenta que el comité de investigación tiene que interactuar con industria, con otras sociedades, y hablaré de esto un poco más, y a través de los distintos comités, e incluso con innovación. El NBT es the next best thing, y hacemos mucha interacción, cuento con esto, para innovación. Tiene que haber consolidación, particularmente con fuentes de dinero y de grants que no son los tradicionales, por ejemplo, industria, y también grants que son, por ejemplo, Gates Foundation, a través de los cuales se pueden hacer investigación que van más allá de lo que inicialmente uno piensa como la investigación tradicional. En cuanto a las sociedades, hemos tenido una colaboración muy exitosa con IAES y hemos hecho las guías de diverticulitis, de colecistectomía segura, de mínimamente invasivo resección de páncreas y recientemente del GERD. Esto es una gran oportunidad para los investigadores jóvenes para participar en esta investigación, porque es donde pueden hacer muchas networking, muchas conexiones, aprender el proceso de cómo se hace guidelines y definitivamente, a pesar de que es harto trabajo, yo sugeriría que cualquier persona que esté interesada en research, de los jóvenes, que se ofrezcan a este tipo de investigación. De nuevo, es harto trabajo, pero llegan a tener acceso directo a líderes como que son los líderes más grandes dentro de cada campo. Uno aprende la metodología, como ya dije, hace network y además que ayuda a pensar en nuevos proyectos. Esta es otra colaboración dentro de Estados Unidos, en que también se hizo un registro retrospectivo que ayuda muchísimo para aumentar el número de casos y para ver pacientes de distintas formas, no solo de un tipo de característica, sino de una característica muy diversa. Este es un proyecto muy interesante, que es un ejemplo claro de cómo uno puede trabajar con industria sin que la industria domine y que se crean situaciones en que todos ganan. Esto es el Viton de Storch, y no tengo ninguna, y esto es un research que estamos haciendo juntos, en que el doctor se hace una colaboración muy grande, en que el laparoscopio, los conceptos del laparoscopio que el doctor George Bayersi ha desarrollado, se pusieron en un equipo de video para poder hacer cirugía abierta, y ahora vamos a hacer con cirugía abierta, poner este video encima y poder hacer un estudio randomizado de varias en cómo ayuda abierta con video.
por ejemplo, para hacer una pancreática o jejunostomía. Y esto, de nuevo, es colaboración entre los líderes de Sages y de Storz. Para terminar, muchas veces el research de Sages incluye hacer surveys en los clinical trials, que ayudan muchísimo para aprender bilateralmente a qué cosas pueden servirse. En un futuro, estamos en un futuro inmediato, en 2022, estamos pensando hacer una reunión de research nacional en Estados Unidos solamente para estudiantes de medicina y un mentorship program oficial dentro de la sociedad para que, como decía anteriormente, si hay alguien que quiere tener un mentor, la doctora Cortés lo explicó muy bien, tengamos un proceso oficial de cómo conseguir un mentor de research dentro de Sages. Y con eso termino, creo que estoy más o menos en tiempo. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor. Una charla impresionante. Dejo el podio al doctor Mariano para que nos dé las palabras de clausura. Y el doctor Targarona si tiene también palabras para darnos. Muchas gracias. Bueno, en nombre de IRCAD, solamente darles unas gracias muy especiales a todos los expositores que han estado brillantes. Yo la estimulaba, pobre a Rita, para que mantuviera el tiempo, pero daban ganas de seguir escuchando. Creo que este tema es un tema que es apasionante para todos los expositores y para todos los más de 2.000 personas que se registraron para el seminario, toda la gente que estuvo todo el tiempo en estas dos horas y monedas, y que también queremos agradecerles que han sido de prácticamente todos los países de América Latina, de España y de muchos lugares donde vemos que gente que habla español está desperdigada por el mundo. Así que esto ha sido de buenos días, buenas tardes y buenas noches para mucha gente. Y querría terminar agradeciendo especialmente primero al profesor Jacques Marescó. Siempre es él está con la innovación y bueno, en la innovación también está la diversidad y está el poder utilizar, y es la primera vez que se hace un curso en idioma español desde IRCAD Francia, y realmente, bueno, y por supuesto, estamos muy ligados a IRCAD América Latina, y por eso está Luis acá, estuvo todo el tiempo apoyando y estando con nosotros. Y por último, no un agradecimiento solamente, sino unas felicitaciones a Rita, que sé muy bien el tiempo que estuvo organizando, pidiendo ayuda, bueno, a todos ustedes, los expertos que han estado hoy acá, todo lo que ha hablado con el profesor Marescó, que a los 5 minutos, como es Jack, dijo, sí, me encanta, esto es innovador, vamos para adelante. Y bueno, y a todo el grupo de Audiovisual Team, que realmente es un trabajo muy profesional. Si están ahí saludando, bárbaro. Y eso que lo hablé en español, no sé cómo entendieron. Ah, pues dije Audiovisual Team, para hacer por. Ah, Carlos, claro. Bueno, nada más, solamente los comprometemos para los próximos, que debido al éxito de este, seguramente haremos en un futuro. Y si te parece, el doctor Targarona y Salvador, para que entre los dos terminen. Gracias. Simplemente añadirme a las felicitaciones del doctor Mariano Jiménez, felicitar al profesor Marescó realmente por esta mentalidad abierta y sobre todo felicitar a Rita por esta idea contagiosa que yo pienso que es súper útil de intentar investigar en castellano, o al menos que los que hablan español investiguen, porque seguro que el potencial de valor es espectacular. Gracias a todos los profesores, gracias a la audiencia. Y nada, nos vemos para el próximo. Ya podemos empezar a buscar nuevas ideas para los próximos webinarios. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias. Pues Salvador, cerrás. Muchas gracias por el honor. Bueno, pues yo, como he dicho, Rita, enhorabuena. Hiciste una gran labor lanzando esta idea. Y cuando yo me senté con Jack para plantearle lo que tú ya le habías planteado, pues decidimos darle
continuidad, porque yo creo que los proyectos tienen que tener continuidad. Y esto yo lo que estoy convencido que es el inicio de algo, esa colaboración IRCAT, Asociación Española de Cirujanos, para lanzar proyectos a todos los hispanohablantes a nivel mundial, creo que va a ser muy interesante y esto no va a quedar en uno, sino ya estaréis atentos todos los que nos habéis escuchado a los próximos proyectos que llevaremos a cabo. Un placer, muchas gracias a todos los ponentes. Y nada, ya sabéis dónde está la Asociación Española de Cirujanos y la EAES para colaborar con cada uno de vosotros. Bueno. Muchas gracias a todos. Chao a todos, chao. Chao y gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablar de qué pueden hacer. Thank you.